Buenas, buenas a todos, espero que se encuentren bien. Antes de empezar les quiero comentar algunas cosas rápidamente. Este será el último capítulo de la primera temporada de Vínculos. Antes que se enojen, sí habrá segunda temporada, pero no tengo ni idea cuándo saldrá. Si vieron el video anterior recordarán que les dije que había un proyecto que sé que les gustará. Y es que haré la película de Goku en Nanatsu no Taiza. Goku por Elizabeth. No sé cuánto dure el video, pero supongo que será más de una hora, así que espérenlo pronto. Además, dos o cuatro días antes de que salga, subiré un pequeño tráiler. Después de la película de Goku en Nanatsu no Taizai, subiré la tercera temporada de La Familia Son. Así es, por fin después de algunos meses subiré la tercera temporada, que no sé si será la última o penúltima, pero, de lo que estoy seguro es que máximo tendrá 6 capítulos, ya que, actualmente me estoy decidiendo en hacer largos los capítulos. Les quiero agradecer por el gran apoyo que tuvo este feed, y el canal. Muchas gracias. Otra cosa que quiero comentar más, este capítulo será más largo de lo habitual o eso creo. También, algo que muchas personas esperaban. En este capítulo habrá escena Lemon, aunque no muy detallado ya que nunca he escrito algo así. También que si eres de esas personas que no te gusta tanto diálogo, te recomiendo que no veas el capítulo, ya que se explicará el pasado de Goku. Y será un poco más pesado que los anteriores capítulos. Bueno, sin más Naruto. Capítulo 6. Pilar de la llama. Árboles Sakura se movían con gracia por el viento, el sol estaba en su punto, se podía escuchar como los pájaros cantaban, era un día simplemente perfecto. Entre los árboles tipo Sakura se podía distinguir algunos tablas de madera colocados en el suelo. Si seguía dicha bandera, se podía dar la forma de un camino, mientras más seguía se podía observar una casa tipo japonesa de campo, esta era de color blanco con café, era una casa bastante grande.
La casa estaba dividida en dos secciones, la primera, en donde se encontraba la sala, baño, cocina como algunas habitaciones, y la segunda que se encontraba al lado de esta era una habitación para entrenamiento. Había también un gran patio con algunos árboles como una fuente de agua que en el centro tenía un dragón de piedra. Pero, donde nos interesa es un poco más al fondo, se podía ver una lápida enterrada con algunas flores de color blanco colocadas. En dicha lápida venía escrito algunas palabras. Descanse aquí, Son Gohan. Enfrente de este se encontraban dos personas. La primera era una joven de aproximadamente de 16 años, era de complexión delgada, tenía un cabello negro algo alborotado que le llegaba por arriba de la cadera, sus ojos eran del mismo color, su tono de piel era algo bronceado, tenía una nariz pequeña y respingada, su rostro estaba definido demostrando que era una bella chica, tenía un kimono de color rojo llegando a vino, en ella se encontraban algunas figuras que daban ilusión a flores, las mangas de esta eran grandes, por lo que dejaba gran comodidad al usarlo, tenía en su cintura una cinta que unía la parte inferior con la superior, era de color negro haciendo resaltar más la figura de la chica, tenía el típico calzado jeta que estos eran de color rojo con negro, haciendo que combinara con su kimono, estaba hincada, enfrente de su pecho se encontraba sus manos en posición de meditación y tenía los ojos cerrados. Una brisca de viento hizo presencia, haciendo mover su cabello tan negro como la noche al mismo ritmo que los árboles que se encontraban en el lugar. Hermana, ya podemos comer. Se escucha la voz de un niño. La chica al escuchar la voz, solo dio una pequeña sonrisa mientras negaba con su cabeza. La chica abrió sus ojos mostrando unos hermosos ojos negros, se volteó y levantó una ceja. Oto oto, aún no, todavía falta que entrenes, después comeremos. Enfrente de la chica un niño de 4 años hizo un puchero. Pero, Annie, ya terminé de leer los libros que me diste. La chica al ver el puchero de su hermano menor dio una pequeña risa, mientras le acariciaba el cabello tan raro que tenía, el pequeño niño al sentir el afecto lo tomó con agrado. Anne, ¿por qué hacemos esto aún? El niño preguntó mientras miraba la lápida. La joven meditó unos segundos y respondió con calma. A pesar de que la persona ya no esté con nosotros físicamente, aún puede estar con nosotros en alma. El hecho de que hagamos esto es para buscar consuelo y sabiduría en nuestros antepasados. Así poder darle a nuestro camino confuso algo de luz y salir del problema. El niño meditó unos minutos intentando entender lo que su hermana mayor le dijo. Ya veo, entonces, yo también podré hacer eso. La joven levantó una ceja en señal de confusión. El pequeño niño sigue. Cuando sea grande también podré pedirle consejo a mis antepasados. La joven quedó algo sorprendida pero dio una pequeña sonrisa. Jejeje, descuida Ototo, cuando tú tengas esas dudas yo estaré ahí para responderte, y siempre tendrás mi apoyo. El pequeño niño abrió sus ojos y con vacilación en su voz. ¿En serio, Annie? La joven se levantó y cargó al niño entre sus brazos. Le dio un cálido beso en la mejilla izquierda, descuida, yo siempre estaré a tu lado, Goku. Goku al escuchar eso dio una gran sonrisa. La joven bajó al niño, lo tomó de la mano. Bien, hora de entrenar y después comeremos. ¿Te parece bien? El niño levantó su puño con alegría en señal de afirmación. En la noche, Ohiya estaba cargando entre sus brazos a un Goku dormido, ella se dirigía al cuarto del pelos parados, entró a la habitación y dejó con delicadeza al pequeño niño en su cama, lo tapó con sus sábanas antes de marcharse, le dio un beso de buenas noches en la frente, salió de la habitación haciendo que el niño inconscientemente diera una sonrisa. Ohiya fue a la cocina para terminar de lavar los trastes que había utilizado para la cena, cuando terminó se sentó en las sillas de la mesa de la cocina mientras se servía un trago de sake. Dio un suspiro mental. Ya había pasado 3 años desde que Goku, su abuelo materno y ella habían escapado de su aldea, su abuelo Gohan lo había encontrado sin vida cerca de un lago que se encontraba a varios kilómetros de la casa, tenía una gran herida en su pecho, parecía el de una espada, esto nunca se lo dijo a su pequeño hermano. Cada vez que pensaba el por qué se encontraban en ese lugar, se enojaba y nunca entendía el por qué la acción de sus padres. Todo esto empezó cuando su hermano pequeño nació. Ohiya Kijuro era la hija mayor de Bardock Kijuro y de Hine.
Sus padres eran líderes del clan Saiyajin, estos estaban bastante alejados de las grandes aldeas ninjas, pero, aún así, estos eran respetados y temidos en algunos lugares, debido a su fama de ser guerreros natos. Además, de que se mencionaba que eran de los clanes más fuertes que existían, era tal fama que se mencionaban, que uno de los pertenecientes del clan Saiyajin, pudo darle pelea a Hashirama Senju, el primer Hokage. El nombre de dicho guerrero era Yamoshi, aunque no se sabía con certeza, puesto a que Yamoshi había muerto en el combate, aunque dejó también en condiciones lamentables al primer Hokage. Ohiya era muy feliz, su aldea a pesar de ser gente algo fría, era muy amables, en general, a ella la trataban como a una princesa, no solo por ser hija de los jefes del clan, sino porque, desde muy joven había demostrado ser una guerrera nata, a sus 12 años les podía hacerle frente, incluso ganar a guerreros con más experiencia que ella. Si lo colocamos en rango del mundo shinobi, Ohiya podría derrotar a Jounins de élite, algo que hizo sentirse orgulloso a sus padres. La aldea era parecida al de Konoha, aunque más pequeña, además de que el clima era más frío. Cuando Ohiya tenía 4 años había nacido su hermano menor llamado Raditz, algo que alegró bastante a la niña de 4 años. Cuando Bardock supo que era un niño se sintió más orgulloso. Raditz había nacido con una gran cabellera negra, teniendo un gran parecido a su madre como Ohiya. Raditz había demostrando una actitud fuerte, aunque no era tan talentoso como su hermana mayor, demostró algo que era más importante que el talento, y eso era la actitud. Los dos hermanos eran muy felices en su aldea, puesto a que todos los trataban bien, además de que su familia eran muy queridos. Sus padres, como sus tíos, los entrenaban para que se volvieran fuertes, en pocas palabras era una vida feliz, pero, no para todos sería lo mismo. Bardock y Hina recibieron la noticia que tendría un tercer hijo que sería un niño. La aldea al enterarse se emocionó, pero, la que estaba más feliz era Ohiya que tenía 12 años, se lleva bien con Raditz, pero, tenía un carácter muy fuerte parecido al de su padre por lo que constantemente peleaban. Cuando Hina al fin dio a luz, fue muy diferente, el niño había nacido, pero, este estaba muy tranquilo, pensaban que había nacido sin vida, pero, ese no era el caso, solo estaba dormido. Cuando le dieron la nalgada de la vida, lloró el niño de una manera bastante calmada, algo que hizo que Bardock le disgustara, puesto a que los bebés que habían nacido como su hijo no habían tenido un gran futuro como guerreros. Si los comparaba cuando nacieron sus otros hijos, este era muy diferente. Cuando la madre lo cargó, no sintió lo mismo cuando lo hizo con Ohiya o Raditz, simplemente no sintió nada, algo que la preocupó, pero, no lo demostró para que nadie se preocupara, aunque su esposo sí lo hizo, haciendo que este se pusiera más serio. Cuando la hija mayor de los dos por fin pudo entrar, se sorprendió mucho de su apariencia, ya que era parecido a su papá aunque este tenía 2 mechones extra. Lo que le extrañó fue que el bebé estaba dormido en una cuna algo lejos de su madre. Fue extraño, ya que recordaba cuando nació Raditz, su madre no lo dejaba de cargar y abrazar. Además podía ver la mirada tan fría que tenía su padre, como el rostro sin emoción de su madre. Algo no le cuadraba, pero, al ver el pequeño niño se encariñó bastante con él, era muy bonito, aunque, su hermano Raditz no pensó lo mismo, cuando lo vio, solo dijo que sería un inútil y alguien quien no tendría un futuro. Ohiya al escuchar eso se enojó, esperó que sus padres le regañaran, pero, no escuchó nada, algo que le dio un mal presentimiento. Para mala suerte fue así, el pequeño niño fue descuidado bastante. Su madre no lo había alimentado de su pecho, así que se sacó la leche y los dejó en frascos dentro del refri. Al ver eso le disgustó mucho, pero, al ser su hermano pequeño decidió en cuidarlo, con ayuda de su abuelito Gohan pudo darle de comer como cambiarle de pañal. Donde más empezó a enojarse con sus padres, fue que ni siquiera le habían dado un nombre. Al ver eso Ohiya pensó, y pensó, hasta que un día cargando a Goku y lo lanzó un poco arriba miró el cielo, pensó algunos segundos, y con una gran sonrisa por fin lo tenía. Su nombre era Goku. Si era honesta era como si ella fuera la madre, pero, ¿por qué sus padres actuaban así, más su madre?
Gine le había dicho que el amor de un padre y una madre por sus hijos no tenía frontera y que siempre los amarían. Habían pasado 9 meses donde Ojiya se había hecho cargo de su hermano, estaba bastante orgullosa de sí misma, a pesar de nunca haber tenido experiencia, lo hacía con naturalidad. Su madre, cuando era aún más joven, le comentó que algunas mujeres nacían con esa naturaleza de cuidar a un bebé, y ahora que lo pensaba era cierto. Durante esos 9 meses Ojiya decidió mudarse con su abuelo para cuidar a su hermanito, además encaró a su padre el por qué dejaron a Goku. Cuando escuchó la respuesta solo abrió sus ojos tan grandes como pudo. Su padre había dicho que los médicos le mencionaron que su hijo nació con un nivel muy bajo, además, los consejeros de este habían visto a Goku y comentaron que el niño no era como sus hermanos, que este no valía la pena criarlo. Que solo sería un desperdicio a su aldea y traería gran deshonor a su clan. Ojiya, al escuchar todo eso, no pudo creerlo, incluso discutió con sus padres, pero Gine le había dado una gran cachetada para callarla, algo que sorprendió a la joven. Su madre estaba en acuerdo con esto, además se sentía frustrada en que el niño que había parido había nacido tan débil. Cuando escuchó eso, el enojo que sintió por sus padres aumentaba. No solo eso, sino que la aldea miraba con desprecio y bastante disgusto al bebé. Donde fue más el enojo y la furia fue cuando Goku cumplió 1 año. Ella, como su abuelo Gohan, le hicieron un pequeño pastel. A pesar de ser ellos tres, el niño se le veía muy feliz. Cuando cayó en la noche fue donde empeoró todo. Ojiya estaba terminando de limpiar la mesa donde había comido. Su abuelo estaba dormido. Cuando terminara iría con Goku para acostarse, pero todo pensamiento fue interrumpido al escuchar un vidrio romperse. Cuando subió vio como 3 sujetos estaban en la habitación. Uno de ellos tenía un cuchillo que estaba por caer en el pecho a Goku. Un gran enojo se empoderó de ella y con gran velocidad y violencia fue en acabar de manera brutal al grupo de 3 hombres. Su abuelo al escuchar fue a la habitación y vio los cuerpos y un Goku que estaba llorando. Ojiya le contó todo, algo que disgustó mucho al anciano. Sabían que esto iba a seguir y que lo más probable que no podría cuidar a Goku, así que decidieron irse de la aldea, pero antes de eso, quemaron la casa y dejaron los cuerpos de los hombres para que se quemaran junto con ella. Tenían la esperanza de que la gente pensaran que los hombres habían atacado por sorpresa y habían quemado la casa, algo que para fortuna de estos se lo creyeron. Cuando las personas vieron cómo la casa se quemaba y se derrumbaba, llamaron a varias personas para que ayudaran, como a Bardock y a Gine, que al enterarse que los 3 murieron, Gine lloró, solo por la muerte de Ojiya. El abuelo Gohan tenía un lugar muy lejos de ahí, estaba muy cerca del País del Fuego, les tomó 4 meses en llegar, que era la casa donde habitaban actualmente. Gohan le comentó a Ojiya que cuando Goku cumpliera 6 años irían a Konoha, donde originalmente era, y que Hiruzen Sarutobi podría darles hogar, puesto a que eran buenos amigos. Cuando terminó de recordar, se había acabado la botella de sake. Sus padres estaban muy equivocados. Son Goku era un niño muy talentoso. Si se comparaba con él a su edad, él era más fuerte y más inteligente, aprendía muy rápido. De hecho, entre los 3 hermanos, Goku era el de mayor potencial, solo que tenía un carácter calmado, algo que con el tiempo intentó cambiar, pero no cabía duda que Goku era muy fuerte. Si era honesta consigo misma, no creería que Goku fuera así, era más fuerte que los niños a su edad, algo que alegró bastante. La chica se iría a dormir, pero una águila bastante pequeña apareció. Este dio unos chillidos. Ojiya, sabia de qué se trataba, desapareció de la casa. Algunos kilómetros de esta se encontraban un grupo de 10 ninjas de Tsunagakure, su rango eran Jounins. Ojiya apareció alertando a los ninjas. Con voz seria les dijo que se marcharan ya que era su hogar. Los ninjas al ver eso se rieron y empezaron a ver de manera pervertida a Ojiya, algo que le disgustó mucho.
Alzó su mano y en esta apareció una katana pequeña de color rosa. Al ver eso, los ninjas solo se rieron, pero fue una mala idea. Con gran destreza empezó en acabar con todos los ninjas, aunque por confiarse Oyeha recibió un corte de un shuriken. El corte no le dolió, pero sintió algo extraño. Cuando terminó con todos los ninjas, se revisó la herida, entrecerró la mirada y sacó el shuriken. Para mala suerte de ella, se percató que tenía veneno, dio un suspiro. Le rogaba a todos los dioses que este tuviera cura. 3 meses después, Ohiya se encontraba sentada encima de unas sábanas, mientras esperaba a que Goku viniera. Había ido a muchos lugares para intentar eliminar el veneno, pero ninguno funcionó, y cuando por fin encontró un médico que le ayudara, le dio la noticia que el veneno ya había llenado su cuerpo. Los días que le quedaban eran muy pocos. Estaba muy preocupada, no por su muerte, sino porque dejaría solo a su hermano. Ya había platicado con él de algunas cosas, como el de ir a Konoha, buscar a Hiruzen, y que si tenía que matar para que sobreviviera lo hiciera. Oyeha miró a su izquierda viendo a Goku sentado en forma Seiza. Goku ya sabía sobre el veneno de su hermana. Cuando supo, no resistió en llorar, mientras que su hermana mayor lo consolaba. Los dos estaban en silencio cuando Ohiya habla de una manera calmada pero seria. Goku. El niño, al escuchar su nombre de una manera pulsiva, Sioka-san. El niño miraba y llamaba a Ohiya como a su madre, ya que fue la que se encargó de él desde que nació. Mirando fijamente a Goku, piensa bien en mi siguiente pregunta. ¿Sabes por qué naciste más fuerte que otras personas? El niño pensó unos segundos, abrió su boca para responder, pero se calló al no tener la respuesta, y de manera sincera, no lo sé. Ohiya de manera sabia responde, para que puedas ayudar a los más débiles que tú. Los bendecidos con más talento que otros, deben usar esa fuerza por el bien del mundo. Es imperdonable usar la fuerza concedido por el cielo para herir a otros y empoderarse. Ayudar a los débiles es el deber de los nacidos con fuerza. Debes asumir la responsabilidad y cumplir con tu deber. Nunca debes de olvidar eso. Ohiya hizo que Goku se acercara más para abrazarlo. Se podía ver que sus ojos llorarían, pero con una voz maternal. No viviré mucho más, pero estoy feliz de haber sido la madre de un niño tan fuerte y amable. Cuento contigo. Mientras decía eso último, algunas lágrimas salían de sus ojos. El son abrió sus ojos y empezaron a humedecerse. Miles de kilómetros de Konoha. Oh, vamos, eso no es justo, date baño. No te quejes, no es mi culpa que aún seas lenta. Se podía ver a Jiraiya esquivando los ataques de una rubia. Bien, por el momento es todo. La chica solo hizo un puchero. La chica era bastante linda, medía 1,61, tenía el pelo rubio como el sol, el cual estaba dividido en dos grandes coletas que le llegaban casi abajo de los glúteos. Tenía 3 marcas de bigotes en sus mejillas, que de alguna manera hacían que resaltara más su definido rostro.
Llevaba una camisa de color negra que llevaba encima de las rodillas. En su cintura tenía una cinta de color blanco que hacía resaltar su figura, como su pecho copase. En su frente portaba una banda de cono a color negro. Llevaba guantes del mismo color, los cuales dejaban descubiertos sus dedos, los cuales estaban pintados de color azul, que combinaban con sus ojos. Llevaba un short pequeño que cubría con su camisa. Llevaba unas medias de color negro que le llegaban hasta medio muslo. En el muslo derecho tenía una venda cubriéndola, y encima de esta tenía un portador de kunai. De zapatos tenía botas shinobi de color negro. La chica era muy hermosa, habiendo heredado grandes rasgos de su madre. Vamos, Ero-sennin, ni siquiera hemos empezado. Jiraiya solo dio un suspiro. Narumi, has entrenado toda la semana como una loca, solo descansa hoy. Narumi cruzándose de brazos, haciendo que su pecho resaltara más. ¿En serio cree que Goku-kun estará de brazos cruzados? En este momento estará entrenando. Además, solo nos queda 6 meses antes de que regresemos a Konoha. A pesar de que Narumi era una chica muy hermosa, Jiraiya nunca la vio de esa manera, más bien la miraba como a una nieta. Mocosa, solo descansa, y deja que haga mis investigaciones. Narumi entrecerrando su mirada. O me entrena sabio pervertido, o le digo a Goku-kun que se intento aprovechar de mí. Jiraiya palideció al escuchar eso, aún recordaba cómo el Son lo había amenazado. Jiraiya desde que se marcharon había estado en contacto con Tsunade para contarle sobre el avance de Narumi. En una de las cartas que respondió Tsunade, había mencionado que Goku era su aprendiz. Solo de imaginarse lo que sería capaz ahora el Son. Dando un suspiro pesado. Bien, solo no me acuses con tu novio. Narumi al escuchar eso se sonrojó. ¿Qué? Que él no es mi novio viejo pervertido. Jiraiya solo rió, la mocosa era una copia de Kusina solo que en rubio. Se podía escuchar cómo los pájaros silbaban, cómo el aire traspasaba los árboles, haciendo que estos emitieran un pequeño ruido. Eran las 8:40 de la mañana, para algunos ninjas esas horas sería tarde, pero, para nuestro protagonista apenas era lo justo. Nos adentramos más exactamente en una casa de 2 pisos, dentro de una habitación algo grande. La habitación había cambiado con el tiempo, contaba con una librería del lado derecho que estaba llena de libros de medicina de diferente tipo, tenía un closet con mucha ropa, al lado de este se encontraba un perchero, que encima se encontraba una capa de color blanco con algunos detalles en rojo, dando la sensación de ser llamas. Lo particular de este, es que el dueño actual no lo había usado aún. La habitación contaba con un escritorio que arriba contenía 5 libros grandes en contenido, una lámpara de noche, algunas hojas con apuntes que eran extraños de entender. La habitación estaba pintado de un color crema, con algunos detalles en café, para finalizar se encontraba una cama grande con 2 colchones, aunque lo más importante era el sujeto que la estaba ocupando. Era un joven de 16 años, tenía una altura de 178 centímetros de altura, su tez de piel era claro, se podía notar físicamente un físico espléndido, se mostraban unos músculos definidos, el abdomen del chico estaba muy detallado, el pecho era grande y firme, en pocas palabras parecía estar hecho por los mismos ángeles. El pelo de este no había cambiado después de tanto tiempo, tenía aún el pelo de palmera, era de un color negro, al igual que sus ojos, la grasa de niño que tenía en su rostro se había marchando, dejando un rostro definido con rasgos agresivos demostrando su madurez. Después de todo eso era el resultado del entrenamiento con la legendaria Tsunade, o en palabras del mismo Goku, la tortura que recibió, no solo físicamente sino que también mentalmente. Tsunade llevó al límite a Goku, diciendo que miraba el potencial que tenía, por lo que el entrenamiento que pensaba para él, lo quintipló haciendo que algunas ocasiones los músculos del Son no pudiera reaccionar, aunque se escuchara masoquista, le agradó eso, después de todo su objetivo era ser más fuerte, pero, donde fue mayor la golpiza fue en el conocimiento, tuvo que leer cientos o miles de libros de medicina, guardando todos los datos dentro de su cerebro, cada semana Tsunade le hacía examen para comprobar si había estudiado, cuando no lo hacía el entrenamiento aumenta más, por lo que el Son siempre trataba en pasar con muy buenas notas. Sus días eran establecidos de estos horarios.
8:45, Am se levantaba, se bañaba, desayunaba e iba al campo de entrenamiento número 9 para verse con Tsunade para entrenar. A las 11:35, Am iba al hospital para trabajar, ayudaba a Shizune que actualmente era directora del hospital. Muchos doctores como enfermeras tenían confianza mucho en Goku, sabían que el conocimiento en el área de medicina del Son era muy grande, de hecho había superado a Shizune, aunque, para llegar al conocimiento de Tsunade todavía le faltaba, iba en un buen camino, Tsunade tenía la confianza de el Son podría superarla. A las 2:30 p.m. iría a comer con sus amigos que eran los 11 de Konoha, o con Shizune y Tsunade, cuando terminaba iría nuevamente al hospital, aunque esto podría cambiar si era mandado a una misión, con respecto a eso, de su generación era el ninja que había hecho más misiones. Misiones de rango D había hecho 150, 120 de rango C, 200 de rango B, 110 de rango A y 12 de rango S. Haciendo que este tuviera un total de misiones realizadas de 592 con éxito. Para mala suerte del Son estas dos últimas semanas Tsunade le había hecho hacer guardias en el hospital. Se escuchó el ruido castrante de la alarma, al hacerlo un quejido se escuchó, debajo de las sábanas, una mano salió y tomó el reloj, y lo apagó, regresándolo a su lugar. Se quitó las sábanas de la cara, sentándose dio un gran bostezo mientras estiraba sus brazos, se dio unas pequeñas palmaditas en el rostro para despertarse, al hacerlo dio un salto y fue darse una ducha con agua fría para estar con energía. Cuando terminó fue a su habitación con una toalla en su cintura amarrada, fue a su armario, viendo el conjunto de ropa que tenía. Había varios, como el típico ropa que usaba Lo Hounin con el chaleco, una ropa de artes marciales de color naranja con una camisa abajo de color azul, una ropa de médico con una bata que era blanco, y el conjunto que usaba con más seguido o el que siempre usaba. Este era un pantalón algo amplio de color negro, con unas medias de color rojo con algunas llamas de color amarillo, teniendo sandalias tipo samurai, camisa de rejilla que hacía que tuviera un poco más de protección, arriba de esta tenía una camisa de manga larga de color negra la cual estaba fajada, con cuello y el puño de la camisa de color blanco, tenía un cinturón de color blanco que hacía la función de que el pantalón y la camisa estuvieran en su lugar, aunque, también era para que su katana estuviera segura. La banda que tenía el símbolo de Konoha estaba amarrado en el brazo izquierdo el cual era negro, y por último pero no menos importante, en su cuello llevaba la cadena que le había regalado Narumi hace tiempo. Cuando terminó de cambiar se iba a bajar, pero, se detuvo en donde estaba la capa, con sus dedos pasó la fina tela, dio un suspiro. El Son tenía ya intención en colocársela, después de todo ya había dominado las 9 posturas de la llama, pero, leyendo los libros que le había dado el dueño de la tienda, se dio cuenta que no solo se necesitaba dominar las 9 posturas, sino que el portador tenía que demostrarse a sí mismo el por qué se merecía ser portador de esta. Para algunas personas, como Tsunade, Shizune o Sakura, el Son sería un digno portador la capa, y sobre todo llevar el sobrenombre de Pilar de la Llama. Pero, para Son Goku le faltaba algo, algo que estaba buscando pero, no sabía qué era. Quitando sus pensamientos fue a la cocina para prepararse de desayunar, mientras lo hacía empezó a leer un libro que Tsunade había escrito hace algunos años, que para mala suerte no tuvo muchas ventas, no fuera porque era malo, sino que el contenido era bastante denso para muchas personas. Cuando terminó lavó los platos que había ocupado y fue al campo del entrenamiento número 9. Mientras iba de camino muchas personas lo saludaban con amabilidad, incluso algunos llegándole a decir: «Buenos días Goku-sama». Esto le disgustaba, pero, tenía su origen, hace un año muchas personas en Konoha se había infectado de un virus que afectaba muy fuerte a los pulmones. Se tenía el conocimiento que fue por el origen de un animal, Tsunade al ver que esto podía ser contagioso y afectar a más personas, hizo que Konoha estuviera en alerta roja. Tsunade con muchos médicos intentaron encontrar la cura, pero, para disgusto de estos no lo podían hacer, tenía mucha presión puesto que algunas personas empezaron a morir, pero, fue cuando Goku intervino. Haciendo varias pruebas, haciendo ensayo y error, dentro de 2 días pudo conseguirlo, algo que dejó sorprendido a varios doctores como en la misma Tsunade, aunque, se sentía muy orgullosa de que su discípulo pudiera superarla esa vez.
Con la cura creada, rápidamente se empezó a aplicar, haciendo que la enfermedad se detuviera y se reduciera muy mínimo. Aunque algunas personas podría tenerla, se podría curar. Muchas personas al enterarse de la acción del son se sorprendieron y lo llegaron a admirar. En el camino compró dos tazones de ramen para Tsunade, ya que este se había acostumbrado en hacerlo, debido a que se percató que cuando Tsunade comía los entrenamientos eran más calmados, por lo que aprovechó eso. En 10 minutos llegó al campo de entrenamiento. Al ver que aún no llegaba Tsunade, empezó a hacer algunos ejercicios de estiramientos. Después de 6 minutos se escuchó la voz de Tsunade. Pensé que no llegarías, Goku. El son volteó y vio a la Senju. Con una sonrisa. Buenos días, Tsunade-sama. La Senju se sentó encima de una piedra mientras el son se acercaba y sacaba de un pergamino dos platos de ramen. ¿Y qué tenemos para hoy? El son dio una pequeña sonrisa mientras le entregaba un plato a Tsunade. Bueno, hoy había una promoción en Ichiraku Ramen, dos platos extra grandes, por el precio de uno. Tsunade olió el sabor delicioso de la comida. Los dos empezaron a comer mientras conversaban de cosas triviales, hasta que Tsunade tocó un tema que varias personas le habían preguntado. ¿Y Goku? ¿Has pensado en tener alguna novia? El son pasando un pedazo de comida. Bueno, la verdad no he pensado mucho en eso. Con el entrenamiento, el hospital y misiones apenas tengo tiempo para mis cosas personales. Tsunade sigue. Pero, aunque seas salido con alguna chica... El son terminando su plato. Bueno, he tenido algunas citas con Ino y Sakura. Tsunade le llamó mucho su atención. ¿Sakura e Ino? Vaya, no sabía que fueras así. Tsunade dijo de una manera bromista, sabiendo que molestaría a su estudiante. El son se sonrojó un poco. La verdad, ellas fueron las que pidieron la cita. Tsunade terminando su plato. ¿Y te gusta alguna de ellas? Son chicas bonitas. El son pensó un poco. Bueno, son muy bonitas, pero, la verdad no he pensado en tener una novia. Tsunade puso su puño en su mentón en modo de pensamiento. Ya veo, entonces aunque seas has tenido tu primera vez. El son levantó una ceja, pero, dio un suspiro mental al saber que su maestra era así de directa. No, aún no. Tsunade quedó un poco pensativa, y dio una pequeña sonrisa. No me digas que estás esperando a Narumi. Esto le sorprendió a Goku, pero negó con su cabeza. La verdad, nunca vi a Narumi de esa manera, ¿sabe? Además, Narumi está enamorada de Sasuke. Tsunade levantó una ceja. ¿Y cómo sabes eso? El son miró el cielo, mientras pensaba. Antes de marcharse, pude escucharla en su habitación diciendo que tenía que ser fuerte para atraer a Sasuke, ya que era una de las personas que comprendía su dolor, y que era de las pocas personas que la aceptó como era. Además, siempre me di cuenta de cómo lo miraba cuando ella creía que no la observaba. Lo miraba con un destello en sus ojos, ¿sabe? Lo miraba con tanta alegría, que cuando me enfrenté con él en el Valle del Fin, di todo de mí, porque sabía que Sasuke haría feliz a Narumi. Tsunade escuchaba lo dicho por el son, pero se contradicía mucho lo que le dijo Narumi esa vez en las aguas termales. Sé sincero, ¿llegaste a sentir por otra cosa a Narumi? El son miró el cielo azul mientras ordenaba sus pensamientos. Dio un suspiro pesado. La verdad es que, sí, me llegué a enamorar de ella cuando terminábamos la academia. Tsunade estando más interesada. ¿Y por qué nunca le comentaste algo? Goku quedó algunos minutos en silencio cuando habló. Como le dije, Narumi no me haría caso, ella está enamorada de Sasuke, no solo su mirada lo delataba, sino también su olor, cuando estaba cerca de él su aroma cambiaba a una más tranquila, más suave. Mientras cuando estaba conmigo, era más alegre, era como el de una hermana estar con su hermano mayor. Tsunade miró a Goku. ¿Y entonces por qué golpeaste a Sasuke cuando él quiso a Narumi como su esposa? Goku hizo una mueca de disgusto que notó Tsunade. Porque Sasuke no amaba a Narumi, solo la usaría para restaurar su clan, Narumi sufriría mucho con él. Pero, creo que me equivoqué ese día, si no hubiera actuado de esa manera, tal vez Sasuke no se hubiera ido de la aldea. Tsunade miró de una manera maternal al son, aunque no lo admitiera se encariñó mucho con él, era como si fuera un tipo hijo para ella, si tan solo lo hubiera conocido cuando su hermana había fallecido, lo hubiera adoptado como su hijo. ¿Y no piensas pelear por ella? El son tenía una mirada pensativa que observaba la nada, dio una sonrisa.
Yo amo a una mujer, mas no voy a obligarla a amarme. Oraré por su amor y rezaré por su felicidad. Tsunade miraba pensativa al son, pero dio una sonrisa cálida. Jejeje, Goku eres demasiado bueno. Tsunade se levantó para entrenar. Aunque, si no estás buscando novia por ahora, eso no quiere decir que puedes acostarte con alguna o algunas. El son tenía un rostro confuso, Tsunade no soportaba a los pervertidos, pero Alel le aconsejó que se acostara con varias chicas. Tsunade, al ver la mirada tan confusa, sigue. No estoy refiriéndome que seas un pervertido como Jiraiya, porque si ese fuera el caso te castraría. El son inconscientemente se tapó sus partes íntimas. Tsunade, algo sería. Somos shinobis, y nuestras vidas están en constante peligro, no nos podemos quedarnos con la vergüenza de hacer esos actos. El son asintió con su cabeza mientras se levantaba. Tronó su cuello. Bien, supongo que empezamos. La Senju asintió con su cabeza. Dos horas después, un Goku con la ropa casi destrozada se estaba dirigiéndose a su casa. Como siempre, el entrenamiento con Tsunade era muy pesado, primero tenía que esquivar y devolver pelotas con peso que Tsunade había lanzado con su superfuerza humana, algo que este ya podía hacer, aunque no tanto como la Senju. Tenía que hacer 2000 lagartijas, 2000 abdominales, 2000 sentadillas, y correr por la aldea entera 10 veces, todo eso con sellos de peso en todo su cuerpo, en cada brazo tenía colocado 120 kilos, en sus pies contaba con 110 kilos en cada pierna, teniendo que cargar un peso total de 460 kilos. Llegando a su casa fue a darse una ducha para quitarse el sudor y la tierra que tenía en el cuerpo. Cuando lo hizo se colocó otra muda de ropa negra, aunque añadiéndolo una bata de color blanco, además y para extrañez de muchas personas el son se recogió su pelo en una coleta hacia atrás, cuando lo hacía el son cambiaba mucho, cuando usó su pelo por primera vez de esa manera incluso Tsunade no lo reconoció, lo hacía ya que era para tener más higiene cuando estaba con los pacientes. Al estar listo usando el parpadeo corporeal desapareció de su habitación y apareció enfrente del hospital. Entró y todos los doctores como enfermeros empezaron a saludar al son, que este devolvió con alegría. Llegó a su consultorio, el cual era algo mediano, se sentó enfrente de su escritorio, revisando algunos documentos que necesitaba sacar hoy. Después de 3 horas el son estaba caminando por los pasillos del hospital buscando a alguien. Durante esas horas, Goku había terminado de revisar algunos expedientes médicos, además, tuvo que hacer una operación de emergencia para ayudar a una madre a dar a luz a su bebé, porque lo leyó en su expediente su esposo la había golpeado haciendo que tuviera ese percance. Para confusión de algunos, cuando Goku terminó desapareció algunos minutos, y regresó, nadie sabía a dónde había ido, pero, desde ese día nunca se volvió a saber del hombre, solo se encontró una carta donde se disculpaba dejando una gran cantidad de dinero como para mantener a la nueva madre con su hijo por durante 2 años enteros. El son vio su objetivo y se acercó. Hola Shizune Senpai. La mujer con el pelo corto y negro saludó. Hola Goku-kun, ¿en qué te puedo ayudar? El son con las manos dentro de las bolsas de su bata. Ya es hora de almorzar, así que te quería preguntar si querías ir a comer conmigo. Shizune miró un reloj en la pared. Tienes razón, ya es algo tarde. Dándole una sonrisa. Sí, me gustaría ir a comer. Los dos se marcharon y fueron a un restaurante donde vendían comida casera, era un lugar ideal para aquellas personas que no tenían tiempo para hacer de comer y querían algo más saludable. Los dos tomaron asiento y pidieron su comida. El son pidió un plato de sopa caliente, un plato con arroz, vegetales y un gran filete de pescado, mientras que Shizune pidió un plato de consomé de pollo y arroz blanco. Mientras los dos esperaban su comida, empezaron a conversar de cosas triviales hasta que Shizune sacó un tema en particular. Y bien Goku-kun, ¿has pensado en tener novia? El son dio un suspiro mental. Dio una pequeña sonrisa. Tú también Shizune-senpai. Shizune levantó un ceja en señal de confusión. El son al ver eso empezó a contarle lo que habló con Tsunade. Al terminar Shizune estaba pensativa. Tsunade fue muy directa contigo, pero creo que tiene razón. Además, el tipo de ninja que eres es más propenso a que bueno, ya sabes,
El son entiendo que se refería a que al ser un ninja que tomaba más misiones de mayor rango, había mayor la posibilidad de que muriera en el campo de batalla. Él colocó su cachete encima de su puño. Creo que tienes razón, supongo que tendré en cuenta eso. Su plática fue detenida cuando la mesera les trajo sus platos. Los dos agradecieron, aunque la mesera, cuando vio a Goku, le dio una sonrisa y antes de marcharse le tocó el hombro. Al ver eso, Shizune dio una sonrisa y alzó sus cejas consecutivamente. El son solo dio un suspiro. Con Tsunade. Estaba leyendo un pergamino, mientras lo leía su mirada se ponía más seria. Cuando terminó, colocó sus dos manos enfrente de su cara apoyándola. El pergamino había sido el resumen de una misión fallida. La misión consistía en ayudar a un pueblo la cual se encontraba en el país de los ríos. El pueblo se llamaba Montañas Yutsabi. Se había mencionado en la misión que algunas personas habían sido asesinadas y algunas encontraron cuerpos en descomposición. Lo que le llamó la curiosidad de Tsunade era que el lago que pasaba la aldea había cambiado de color, haciendo que las personas o animales que consumieran eso sufrieran dolor en los pulmones, pérdida de vista y pérdida en movilidad muscular. Al ver la misión, Tsunade mandó a un grupo de 4 chunins para hacerlo, pero resultó ser un desastre. De los 4 chunins que había mandado, solo 2 regresaron, aunque los 2 gravemente heridos. Uno había perdido las piernas, así finalizando su carrera shinobi, mientras que el otro ninja había perdido la vista. Aún así, pudo narrar lo sucedido. Cuando llegaron a la aldea estaba en un mal estado, aunque aún se podía ver algo de alegría, puesto que los habitantes tenían fe en los ninjas. Los 4 chunins empezaron a hacer su misión, investigaron toda la área para ver si podía averiguar en dónde estaban las personas secuestradas. Para mala suerte de estos no pudieron, aunque encontraron el lago, la cual estaba contaminada por veneno. La estudiaron pero no pudieron entenderla para hacer la cura. Estuvieron 3 días en dicho lugar. Cuando se iban a marchar, la aldea fue atacada. La persona o sujeto que había sido tenía una gran velocidad que los ninjas de Konoha no pudieron verlos. Lo que fue a la aldea se había llevado a una mujer joven de 22 años. Los ninjas empezaron a seguir a la cosa que secuestró a la joven. Pudieron encontrarla. La criatura, cuando los vio, fue en atacar. Los ninjas se defendían como podían, pero el sujeto o cosa que los atacó era muy rápido y fuerte. Sus golpes parecían ser hechos de hierro. Lo que más les aterró fue cuando un shinobi pudo cortar un brazo. Esta se regeneró. A pesar de que los ninjas se defendieron uno por uno, fue asesinado. Uno atravesado por su pecho, partido a la mitad, mientras que los 2 sobrevivientes quedaron en tal estado que la criatura pensó que los había matado, haciendo que escapara. No pudieron ver con claridad su apariencia, solo notaron que era muy alto, superando con creces los 2 metros. La misión, que había sido de rango B, ahora se había convertido a rango A o incluso podía subir a rango S. Dio un suspiro y pensó en qué equipo debería de mandar. Después de meditar un poco, ordenó un ambú para mandar a atraer el equipo que tenía en mente. El son había terminado de atender a un paciente, dio un suspiro y se pasó su mano entre su pelo. Si era honesto, le agradaba un poco la apariencia, aunque le agradaba más como su pelo se sentía libre. Sus pensamientos fueron cortados cuando un ambú apareció adelante de él. Este habla. Goku-san, Hokage lo solicita. El son se levantó y asintió con su cabeza. Al hacerlo, el ambú desapareció. Dio un suspiro, agradeció a los dioses que le dieran una misión, ya que ese mismo día tendría que hacer guardia. Se quitó su bata, dejando su cabello como era. Naturalmente desapareció y apareció enfrente de la torre Hokage. Este subió las escaleras hasta llegar enfrente de la oficina de Tsunade. Levantó una ceja, pudo oler a 2 personas conocidas. Golpeó la puerta. Adelante. La voz de la quinta Hokage se escuchó. El son abrió la puerta. Tsunade-sama, me solicito. Al entrar vio a 2 ninjas. Era Ino Yamanaka y Anko Mitarashi. Ignorándola se acercó a su Hokage. Tsunade acomodándose en su sillón. Goku, te solicite por una misión de rango A, o incluso de rango S. El son, al escuchar eso, se puso serio. ¿Exactamente de qué se trata, Tsunade-sama? Tsunade empezó a explicar lo sucedido en la misión. Goku tenía sus brazos cruzados, mientras meditaba la información. Dio un suspiro.
Es muy poca información, el veneno podré tratarlo, pero, esa cosa que atacó a los Chunins. Se cuestionaba a sí mismo, negando con su cabeza. Supongo que Anko e Ino serán mis compañeras. Tsunade asintió con su cabeza. Tengoku, tú serás el líder de la misión, se tendrán que ir hoy mismo. El Son voltea a ver a sus compañeras. Nos veremos dentro de 45 minutos en las puertas de Konoha, preparen todo lo necesario. Las dos ninjas asintieron con su cabeza. El Son desapareció dejando algunas llamas de fuego. El Son estaba en casa guardando cosas en pergaminos, más específicamente cosas que le ayudarían para contrarrestar el veneno. Al tener todo listo, fue por su katana que estaba al lado de la capa. Tomó la katana y se lo colocó, observó algunos minutos la capa, pensó y pensó, hasta que simplemente la tomó y lo guardó en un pergamino. El Son estaba recargado contra una de las puertas de Konoha esperando a sus compañeras. Ya había trabajado con Ino en algunas misiones, y con Anko también, pero, era muy raro cómo había sido formado. Cerró sus ojos unos minutos mientras esperaba a sus compañeras. 10 minutos después, las dos mujeres se acercaron en donde estaba el Son. Este abrió sus ojos. Tienen todo lo necesario. Ino asintió con su cabeza. Sí, Goku-kun. Anko mientras mordía un dango. ¿Y bien, jefe? ¿Cómo será la formación? El Son puso un dedo en su mentón. Creo que ya lo tengo. Yo iré a la cabeza, al ser el que tiene ataques cercanos, Anko irás en medio y hasta el último Ino. ¿Están de acuerdo, chicas? Ino dándolo una sonrisa. Me suena bien, Goku-kun. Anko terminando su dango, alzó sus hombros. Suena bien por mí. Goku acomodando su mochila donde venía los pergaminos. Bien, entonces en marcha. El grupo de 3 ninjas empezaron a alejarse rápidamente de Konoha. 2 días después. Era de noche por lo que decidieron en acampar. Faltarían otros 3 días para que por fin llegaran al pueblo. El Son no se encontraba en el campamento que hicieron, ya que este había ido por madera. Ino estaba preparando su bolsa para dormir, mientras que Anko estaba preparando una cazuela para ser de comer. Anko habla. Goku está caliente, ¿verdad? Ino volteó con una ceja levantada. Anko al ver eso dio una sonrisa. Movamos, como si no lo hubieras visto antes. Ino estaba dudosa, así que Anko siguió. Lo he visto cuando termina de entrenar con Ukage-sama, y tiene un cuerpo que, carajo. Esos abdominales que tienes podría lavar incluso mi ropa. Además, la otra vez noté cómo su pantalón estaba tan desgarrado que vi su ropa interior, y se nota que tiene una gran... Ino sonrojada la interrumpió. ¿Por qué me dices eso? Anko con una sonrisa algo coqueta. Bueno, el chico me atrae y si intenta algo, simplemente le seguiré. Ino se quedó callado algunos segundos. Goku-kun no es así, respeta mucho a las mujeres, así que dudo que trate algo contigo. Anko colocó un dedo en su mentón. Ya veo. Bueno, me gusta cuando yo soy la que tiene la iniciativa. Mirando a Ino. ¿Y a ti no te gustaría estar con él? Ino se sorprendió aún más. Anko se acercó más a Ino, y susurrándole en su oído. Vamos, solo piensa a Goku sin camisa, mostrando ese cuerpo tan definido, mientras te besa y te toca. Las cosas se ponen más calientes, te toma, y te empieza a embestir salvajemente. Ino se estaba sonrojando cada vez más, mientras que su mente se imaginaba todo eso con Goku. El Son había llegado con algunos pedazos de madera, miró a sus compañeras, y vio que Ino estaba muy roja mientras que Anko tenía una sonrisa. El Son levantó una ceja. ¿Qué les pasa? Ino miró al Son y bajó rápidamente la mirada. Anko al ver eso responde. Jejeje, no pasa nada, Goku-kun, solo teníamos una charla de chicas, sobre que tomaríamos algo grande y duro. El Son entrecerró sus ojos. Anko usó el kun en su nombre, y que tomarían algo grande y duro. Pensó algunos segundos. Tal vez hablen de comer un dango, o pescado. Pescado y dango sabrán bien. Vaya, tengo mucha hambre. Eran los pensamientos del Son, que en ningún momento pensó en las cosas que las dos chicas hablaban. Dejó la leña, señaló con su dedo índice, generó un poco de chakra apareciendo una pequeña flama de fuego, que al entrar en contacto con la leña empezó a arder.
El son empezó a preparar la comida, con discreción miró hacia atrás, y vio como Anko e Ino lo miraban de una manera extraña, alzó sus hombros y siguió cocinando. Anko mirando de manera descarada al son. Jejeje, a pesar de tener esa camisa se puede notar esos músculos, solo de pensar que los podré tener. Ino miraba de la misma manera aunque algo más tímida. El son había terminado de preparar los platos, la cual era sopa de verduras con algo de carne. Sirvió en tres platos, y fue en donde estaba Anko e Ino. Tengan. Las chicas agradecieron. Ino mientras soplaba su comida. Goku-kun, ¿crees encontrar el antídoto del veneno? El son oliendo su comida. La verdad no lo sé, pero, creo que sí, si tengo una muestra podré analizarla de manera más detallada. Anko se une a la conversación. ¿Y qué crees que sea esa cosa que atacó al grupo? El son se puso serio, y observó con detalle su sopa. No lo sé, tenía la esperanza que fuera un animal, pero, si lo que escuchamos es cierto, es muy listo para hacerlo, además, poder pelear con cuatro chunins así de fácil. ¿Por qué se llevó a las personas? El son decía con la mirada seria, mientras intentaba encontrar las respuestas a sus preguntas. Anko comenta, ¿crees que se las haya comido? El son meditó un poco. No lo sé, pero, también tengo la duda de cómo la criatura que atacó al grupo tiene alguna relación con el envenenamiento del lago. Y no de manera pensativa. ¿Y si esa cosa fue el que envenenó el lago? Además, por el reporte de la misión, cuando apareció esa cosa al mismo tiempo fue envenenado el lugar. Las tres personas quedaron pensativas, hasta que Anko dijo algo muy importante. Tal vez esa cosa pueda usar veneno, y con eso envenenó el lago. El son como Ino miraron con curiosidad a Anko. La peli morada sigue. Bueno, me refiero que es algo parecido que hacen algunas serpientes. A lo mejor esa cosa usó el veneno para capturar más fácil a sus presas. El son meditó lo que dijo Anko. Es una buena observación, Anko, pero ¿exactamente cómo será que la implante la habrá creado? Ino al ver que el son se estaba desesperando. Goku-kun, por el momento no podemos hacer nada, tenemos que llegar primero al lugar para investigar, así podemos saber qué hacer. La rubia dijo con amabilidad. El son pasando su mano sobre su cabello. Si tienes razón, lo mejor es descansar. Haré la primera guardia así que ustedes duerman. Las dos mujeres asintieron. Algunas horas después, Anko como Ino estaban dormidas, mientras que Goku estaba de guardia, teniendo todos sus sentidos en alerta. Estaba mirando fijamente cómo el fuego bailaba sobre la fogata. Su piel sintió un escalofrío al sentir como una ráfaga de viento pasó, miró a su alrededor pero no era nada. Levantó su rostro para mirar la hermosa luna que brillaba. Tengo un mal presentimiento. El grupo de tres shinobis estaba caminando, a su alrededor habían grandes árboles tipo sakura que bailaban con fulgor cuando el viento las golpeaba. Pudieron visualizar una puerta japonesa tori de color rojo, en el centro de ella se encontraba un símbolo que parecía ser el de una flor. Ino dio un suspiro pesado. Por fin llegamos. Siguieron su camino hasta que llegaron. Se sorprendieron por el lugar, era una aldea típica japonesa, aunque, lo particular de esta era sus colores, en su mayoría compartían colores rosa, blanco, algunos degradados en rojo. Además que la aldea estaba cubierta por árboles tipo sakura, haciendo que el lugar se viera más encantador, era relativamente grande. Mientras caminaban pudieron ver con más detalle. Contaba con varias casas de un solo piso, que usualmente tenían varias plantas a su alrededor, llegaron a lo que sería la plaza central, donde pudieron distinguir un pequeño hospital, un centro comercial con algunas tiendas, algunos puestos de comida. Era un lugar realmente cálido, aunque, algo que les extrañó fue que no había personas, o las que había estaban escondidas. El son hizo una mueca. Sus compañeras notaron eso. Anko se acercó más al son. ¿Qué sucede? Goku mirando a su alrededor. Puedo oler la desesperación, miedo, tristeza en todo este lugar. Las dos mujeres miraron a su alrededor. Anko con una ceja levantada. ¿Supiste todo eso solo oliendo? El son mirando su alrededor. Sí, tengo un olfato muy desarrollado, que permite oler las intenciones de las personas, como otras cosas.
Se podrían decir que soy un tipo sensor. Anko asintió con su cabeza. Ino interviene en la plática. ¿Y exactamente dónde vamos? El son dejando esos pensamientos, sacó un pergamino de color azul oscuro, colocó algo de chakra y se abrió. El son empezó a leer. Bueno, aquí dice que una mujer llamada Ruka fue la que solicitó la misión, al parecer es la líder de la aldea. Anko con duda. ¿Y sabes el dónde se encuentra esa mujer? El son miró con detalle el pergamino, levantó su rostro viendo a su alrededor. Es allá. Señaló una casa de color rosa con algunos detalles rojos. El grupo fue a esa dirección. Cuando llegaron vieron una casa relativamente grande, en la entrada tenía dos puertas grandes de color madera, los cuales tenía un kanji que decía sabiduría. El son se acercó para golpear la puerta, pero se detuvo ya que la puerta se abrió. La persona quien lo hizo era una mujer de aproximadamente 20 años, tenía puesto una ropa de limpieza, tenía el pelo castaño, sus ojos eran color lila apagados, además de poseer una piel cremosa. El son hizo una pequeña reverencia. Buenos días, me presento, mi nombre es Son Goku, somos ninjas de Konoha. La mujer abrió sus ojos de sorpresa. ¿Ninjas de Konoha? No pensé que vinieran más de ustedes. Los ninjas estaban dudosos, pero lo que notaron fue tristeza en su voz. El son sigue. Queremos hablar con la señora Ruka para que nos dé más información de lo que está pasando. La mujer superando su impresión. ¿Eh? Sí, claro, pasen por favor. La mujer se hizo a un lado para que el grupo de shinobi entraran a la casa. La casa era grande contando con bastantes pinturas, aunque lo que más se repetía era el de un dragón color rosa, caminaron hasta llegar a una habitación. La mujer habla. Por favor esperen aquí, le diré a Ruka que se han llegado. Los ninjas de Konoha asintieron con su cabeza. Solo pasaron 2 minutos cuando la mujer salió. Ruka está más que encantada de verlos, por favor pasen. Los tres agradecieron, cuando entraron al cuarto se sorprendieron al ver una tipo oficina, la habitación contaba con 2 estanterías con algunos libros, un par de pinturas con el mismo dragón de color rosa. Vieron a una mujer que parecía tener aproximadamente 40 años. Tenía una piel clara, pelo negro y liso que le llegaba hasta la media espalda, tenía un kimono color rosa con algunos detalles en verde, tenía una nariz pequeña al igual que su boca, sus ojos eran lo que más resaltaban, eran una combinación entre negro y naranja. Goku se acercó. Buenos días, Ruka-san, somos ninjas de Konoha. Mi nombre es Son Goku, ellas son mis compañeras, Ino y Anko. Ruka, que se encontraba sentada, se levantó e hizo una pequeña reverencia. Es un gusto y un honor conocer los ninjas de Konoha, sentándose nuevamente. Me sorprende que Konoha haya enviado a más ninjas. Por favor, tomen asiento. Los ninjas aceptaron la oferta. El son, al ser el líder, fue el que hablaba. ¿Y exactamente por qué? Ruka, con pesadez en su voz. La situación está muy mal, y no creíamos que Konoha enviara a más ninjas después de lo sucedido con esos 4. El son asintió con su cabeza en entendimiento. Bueno, Konoha nos envió para ayudar, nos gustaría saber exactamente qué está pasando. Ruka, acomodándose en su silla. Todo sucedió hace 4 meses. Era una noche como cualquiera otra, las personas del pueblo convivían en paz y en armonía, pero todo fue detenido cuando esa cosa llegó. No nos dimos cuenta, pero nos estaba casando, esa misma noche había una pequeña fiesta, ya que ese día era el día festivo del dios Inari, todos estamos en paz y en alegría. De la nada fuimos atacados. La voz de Ruka se empezó a oscurecer. Era una criatura grande, casi llegando a los 2 metros. Cuando todos lo vimos, sentimos miedo, la energía que emanaba era oscura y muy asquerosa. Muchas personas intentaron escapar y por suerte lo lograron, pero otras no. Esa cosa atravesó con su puño a varias personas, niños, ancianos, mujeres, hombres. Esa noche hubo un total de 26 personas muertas. No sabemos el por qué se marchó, si él quería nos pudiera haber matado a todos. Al día siguiente, todo el pueblo estaba bañado de sangre, era una vista espantosa. Mi hijo el menor murió esa noche, y no pude hacer nada. Las personas tenían miedo de que esa criatura apareciera de nuevo, intenté convencerlo a que estarían a salvo, lamentablemente, no pude. Ese mismo día, nos dimos cuenta que el lago que pasa por nuestro pueblo fue contaminado, el azul cristalino que había, desapareció, dejando un líquido morado.
Personas que no se habían percatado lo bebieron, haciendo que estos cayeran en cama. Nuestros mejores médicos no pudieron encontrar la cura. Actualmente la quinta parte de la población está en hospital, sufriendo. Los días pasaron y esa maldita criatura vino a nuestra aldea. No hizo lo de la primera noche, sino que se llevaban a gente, en especial a las mujeres. Al ver la situación, un grupo de hombres que estaban dirigidos por mi esposo y mi hijo mayor fueron para cazar a la bestia, pero Ruka se detuvo un par de minutos mientras unas lágrimas salían de sus ojos. Nadie volvió, pudimos encontrar los cuerpos sin vida de todos, incluyendo el de mi hijo y mi esposo. Estaban casi irreconocibles. Cuando vinieron los ninjas de Konoha, pensábamos que estaríamos a salvo, pero cuando vimos que ni ellos pudieron, perdimos toda esperanza. Me gustaría decirles más cosas de esa cosa, no sabemos más, aparte de que tiene una velocidad y fuerza sobrehumana. Ruka finalizó con tristeza. El grupo de Konoha quedó en silencio, cada uno teniendo pensamientos diferentes. El Son tenía su puño apretado de tanta fuerza que venas aparecieron. Ino estaba más que triste por lo sucedido. Yanko era algo más parecido a lo que sentía el Son. El lugar quedó unos minutos en silencio. Ya veo. El Son dijo con pesadez en su voz. Lamento la situación que están pasando, pero le prometo que lo resolveremos. Ruka miró al Son y dio una pequeña sonrisa. Era tal vez de esperanza o de incredulidad. El Son se levantó al igual que sus compañeras. ¿Me podría decir en dónde puedo ver el lago? Me gustaría tomar una muestra. El grupo Shinobi estaba actualmente en el hospital de la aldea. Quedaron sorprendidos por la cantidad de personas que había en el lugar, desde niños pequeños hasta mujeres embarazadas. Ruka-san, ¿me permitiría una habitación a solas con un paciente, por favor? Ruka al escuchar eso asintió, dándole indicaciones a unos enfermeros que cumplieron la orden del Son. Cuando estaban en la habitación a solas, el Son se acercó a revisar el expediente del paciente, el cual era un hombre de edad mediana. El Son revisó cada reporte que había para darse una idea. Dejó el expediente. Anko, ¿puedes sacar un pergamino de color blanco de mi mochila? Anko asintió con su cabeza, se acercó en donde estaba la mochila del Son, que se encontraba encima de una mesa. Cuando encontró el pergamino lo abrió, viendo que era la bata del Son. Levantó una ceja. Goku se acercó. Bueno, si no lo hago Tsunade me matará. El Son se iba a colocar la bata, pero se detuvo, ya que Anko le ayudó a colocársela, además de abrocharla los botones. Con algo de duda. Gracias. Anko con una pequeña sonrisa. De nada, Doc. El Son mientras se amarraba su pelo. Y no, en mi mochila están otros dos pergamino de color morado, contiene mi instrumental médico, por favor con Anko acomódalas. Las dos mujeres asintieron. Ruka como las dos enfermeras se sorprendieron. La mujer habla. Vaya, ese chico parece saber de estas cosas. Y no mientras acomodaba el instrumental del Son. Sí, aunque no debe de sorprenderse, es el estudiante de Tsunade-sama. Ruka como las enfermeras se sorprendieron, con incredulidad. ¿Tsunade-sama? ¿La misma Tsunade Senju, la mejor ninja médico del mundo? Anko como Ino solo asintieron con su cabeza. Al escuchar eso, vieron con esperanza al Son. El Son con su bata colocada y su pelo recogido, estaba observando con detenimiento a su paciente. Colocándose su estetoscopio empezó a revisar. Después de unos minutos, se quitó el aparato, colocando su mano encima del pecho del paciente empezó a brillar, revisando de pies a cabeza entrecerró la mirada. Alzó su mirada al techo mientras pensaba, las demás personas vieron al Son. Goku pensaba, y pensaba, mirando a Anko. Anko, ¿cómo es que funciona el veneno de la serpiente cuando es introducida al cuerpo humano? Anko levantó una ceja pero responde, bueno, quema los glóbulos rojos, haciendo que falte aire y por consiguiente el corazón se detiene, aunque puede variar depende de la especie. El Son asintió continuamente. Este se acercó al paciente, estiró su mano, de esta apareció un chakra verde que se convirtió en una navaja pequeña, fue en donde estaba el corazón, haciendo corte delgado y pequeño sin que este afectara el órgano.
Introduzco un dedo. Los presentes estaban dudosos porque le estaba haciendo el son, incluso Ino, que también era ninja médico. Sacó su dedo y se vio una pequeña esfera de chakra, que contenía un líquido morado claro. Ino, por favor, acércame ese frasco. Ino hizo caso y le entregó el frasco, con delicadeza colocó el líquido. Al lado de este se encontraba la muestra del lago. El son analizó dos líquidos. El son con algunos instrumentales empezó a utilizar y ocuparlo de una manera algo rápido. Ruka con las dos enfermeras observaron con sorpresa la acción de Goku. En 15 minutos el son dio un suspiro pesado mientras se limpiaba algo de sudor. Lo logré. Todos quedaron confusos. Ruka con duda. ¿Qué lograste, Goku-san? El son mirando a Ruka. El antídoto está listo. Ruka con sus dos enfermeras quedaron con la boca abierta. El son sacó una inyección con un líquido amarillo claro, lo introdujo al paciente, el cual estaba respirando con dificultad, además de que en los párpados de este se habían pintado de negro. Cuando la inyección fue introducida, solo pasaron 6 minutos cuando la apariencia del señor estaba mejorando, además de la respiración se estaba regularizando. El son miró con una sonrisa. Jejeje, perfecto. Este se volteó en donde estaba Ruka. El antídoto puede alcanzar para 20 personas, pero, descuiden, el antídoto es fácil de crear, así que podrán hacerlo ustedes. Ruka se acercó al son y le dio un gran abrazo. Gracias, gracias, Goku-san. El son abrió sus ojos con sorpresa, pero, correspondió el saludo. Al contrario, fue un placer en ayudarle. Ino con Anko se encontraban comiendo, el son no se encontraba debido que estaba ayudando en vacunar a las demás personas. En 3 horas, la mayoría de personas se había sanado. Ruka no estaba más que agradecida y sorprendida por las habilidades del son. Anko mientras terminaba su 10º dango. Bueno, tenemos una parte ya hecha, pero... Ino completa la oración. Pero, todavía falta lo de esa cosa. ¿Qué tan fuerte crees que sea? Anko mientras devoraba otro dango. Ni idea, pero, no creo que sea la gran cosa. Están las dos Konoiches más bellas de Konoha y el sensual de Goku aquí. Así que todo saldrá bien. Y no solo miraba una gota de sudor Anko, pero siguió comiendo. Goku miró con felicidad. Había terminado de vacunar a una mujer embarazada que por suerte, no había afectado a su bebé. Ese fue el último Goku-san. El nombrado volteó y vio que era Ruka. Sí, aunque, lo del lago será hasta mañana, ya que necesitaremos mayor cantidad. La mujer asintió, sentándose al lado del son. No pensé que la gente fuera a sanar, y todo gracias a ti. El son se rascó su mejilla con vergüenza. Este cambió su expresión a una más seria. Sí, aunque, todavía nuestra misión aún no acaba. Ruka, al saber de qué era, asintió con su cabeza. Espero que esa criatura muera, muchas personas murieron por su culpa. Solo tengo a mi hija y Yori. El son alzando su ceja. ¿Y Yori? ¿Se refiere a la chica que nos recibió en su casa? Ruka asintió con su cabeza. Sí, ella es mi pilar en estos momentos. Oh sí, se me olvidaba. Ten, encontramos esto cerca de su mochila, pensé que le había olvidado. Ruka le entregó la capa que había traído el son. Este tomó con sorpresa la capa. Supongo que por error Anko y no lo habrán sacado. Ruka con curiosidad. ¿Exactamente qué es eso, Goku-san? El son pensativo. Bueno, yo utilizo en combate una katana, aunque, no es una simple katana, se les conoce como Nichirin. Son muy pocas las personas que poseen una, los portadores usan técnicas llamadas posturas, existen varias, en mi caso uso la de la llama. La capa la portan las personas que hayan dominado todas las posturas, en mi caso son 9, que he conseguido dominar. Ruka miraba con sorpresa lo dicho. ¿Y por qué no la usas, Goku-san? El son meditó un poco. Bueno, he investigado que todos los portadores de la katana usan ya la capa, cuando domina sus posturas, y se demuestran a sí mismo que pueden darle honor al sobrenombre que consiguen. En mi caso sería Pilar de la Llama. Ruka miraba con tranquilidad. ¿Sabes, Goku-san? Para mí, serías más que un digno poseedor de ser nombrado el Pilar de la Llama. El son dio una pequeña sonrisa. Jejeje, gracias. La plática fue interrumpida cuando se escuchó cómo las personas gritaban. En ese momento una enfermera apareció con miedo.
Goku-san, Ruka-san, esa cosa apareció. Ino Yanko estaba revisando los alrededores de la aldea para buscar pistas de las personas o de la cosa que atacó a la aldea. Lo que rodeaba el pueblo era un bosque, la mayoría o todos los árboles Sakura estaban cerca de la aldea, pero, mientras más se adentraban los árboles parecían estar secos. El ambiente que cubría el bosque era bastante denso, que para cualquier persona que entrara se quedaría congelada, pero, no para las dos Kunoichis, que tenían todos sus sentidos al máximo por si se presentaba algún ataque. Anko se arrodilló mientras daba un gruñido. Había encontrado algunos pedazos de ropa y un peluche, parecía ser pertenecientes al de una niña. Y no se acercó en donde estaba Anko. No tuve nada más que restos de ropa, y rastro de sangre, no hay nada. Unas serpientes de mediano tamaño de color morado se acercó a Anko, siseó la serpiente. Y no levantó una ceja. ¿Qué dice? Anko dio un suspiro, no encontró nada, solo restos de ropa. Había invocado una serpiente para que tuvieran un mayor alcance de búsqueda, pero no sirvió. Anko mirando a su alrededor, en conclusión, no tenemos nada, solo pedazos de tela. Ino haciendo una mueca. Y también esas marcas en los árboles. Anko mirando un árbol. Sí, también eso. En muchos árboles habían marcas de puños grandes, haciendo ver que la cosa que hizo eso era muy fuerte, era tal que algunos estaban partidos a la mitad. Anko dio un suspiro. Ya está anocheciendo y es más peligroso quedarnos aquí. Vamos con Goku, tal vez ya habrá terminado de vacunar a todos. Ino asintió con su cabeza. Las dos mujeres empezaron a saltar por los árboles para llegar más rápido a la aldea, discutían de qué harían sobre esa cosa. Rápidamente llegaron a la aldea, que para sorpresa de las dos, varias personas estaban afuera, visitando algunas tiendas, comiendo o simplemente hablando. Al parecer el hecho de que el Son creara la vacuna les dio esperanza. Ino mirando su alrededor. Wow, sí que el ambiente se alegró bastante. Anko iba a comentar algo, pero, rápidamente ella como Ino sacaron su kunai y dieron un salto hacia atrás. Esa criatura había llegado a la aldea, no se podía ver, puesto que este había caído con gran fuerza y peso, creando una cortina de polvo, las personas quedaron paralizadas al ver quién había llegado. Las dos chicas se colocaron en guardia, no pudieron verlo, pero, sabía que las estaba mirando. Rápidamente la cosa fue a atacar a Ino, que con agilidad pudo esquivar un puñetazo. Anko dirigiéndose a los pobladores gritó: «Todos ustedes marchen». Anko no pudo terminar ya que recibió un puñetazo que apenas pudo bloquear con su kunai, aunque hizo que saliera disparada. El cuerpo de Anko se estrelló en una casa atravesándola. Ino gritando con preocupación. Anko no pudo decir más, ya que tuvo que dar un gran salto hacia atrás para esquivar una patada de la criatura. Ino abrió sus ojos, ya que cuando la patada cayó al suelo este creó un pequeño cráter dando a entender la gran fuerza de la criatura. Sin que se diera cuenta, la criatura se colocó atrás de Ino y le dio un gran puñetazo en la espalda quemando lejos a la rubia. Derrampando en el suelo con su cuerpo, dio un salto para detenerse. Aturdida y dolorida por el golpe, se puso en guardia, esquivando con dificultad un puñetazo de la criatura. El ser iba a dar una patada, pero este fue mordido por 20 serpientes de mediano tamaño que mordieron, apretando con más y más fuerza, a tal punto que hizo que explotara haciendo que la criatura perdiera su miembro. Se escuchó la voz de Anko. Estilo de fuego, gran dragón de fuego. Un gran dragón de fuego fue a quemarropa contra la cosa, haciendo que saliera algunos metros lejos. Anko apareció enfrente de Ino, su chaqueta café estaba desgarrada, teniendo algunos moretones como algo de sangre en su boca. ¿Estás bien, Ino? La rubia haciendo una mueca. Sí, aunque esa cosa es muy rápida y pega fuerte. Anko mirando la criatura que aún estaba cubierta por una cortina de polvo. Sí, tienes razón, pero cualquiera que no tenga una pierna se vuelve más débil. La mirada de Anko como la de Ino fue de incredulidad al ver lo que estaba haciendo la criatura, en donde había estado su pierna empezó a crecer una nueva, pareciendo que nunca la perdió. Anko incrédula. ¿Qué? Pero, ¿cómo es que puede regenerarse?
Las dos mujeres tuvieron que apartarse ya que la criatura había lanzado una bola de fuego. Rápidamente Anko e Ino hicieron sellos con sus manos. Ino terminando. Estilo de viento, gran bala de viento. De la boca de Ino salieron balas con gran velocidad que iban tras la criatura. Anko de la misma manera. Estilo de fuego, gran fénix de fuego. Lanzó varias shurikens, fueron cubiertos de fuego, que con ayuda del jutsu de viento de Ino se hizo más fuerte. Las dos técnicas dieron directo a la criatura, creando una cortina de humo. Las dos mujeres tenían un kunai en posición defensiva para la espera del ataque de la cosa. Anko tuvo que girar en su propio eje para esquivar una gran roca que iba tras ella, pero, para mala suerte, la cosa se encontraba al lado, le dio una gran patada, la cual Anko solo pudo bloquear con su antebrazo y pierna derecha. Fue mandada lejos, estrellándose con una pared. Ino abrió sus ojos al ver eso, sintió un gran dolor en su abdomen, viendo cómo el puño de la criatura estaba enterrado. Cayó de rodillas perdiendo el aire, la criatura le dio un rodillazo de la cara, haciendo que su nariz se rompiera, y el cuerpo de la rubia salió derrampando en el suelo. Al ver que la rubia había sido neutralizada fue con Anko, la cual se estaba levantando con un brazo dislocado. Mierda, ¿qué es esa cosa? Sus ojos se abrieron al ver la cosa había lanzado su puña tras ella, iba directo a su cara, tenía que esquivarlo, pero, no podía, el ataque era demasiado rápido. Pero, el brazo de la criatura fue cortada a la mitad por un corte de fuego. Sin que pudiera reaccionar, recibió una gran patada en el abdomen que fue mandado lejos. Anko dio una pequeña sonrisa. Jejeje, sí que te hiciste esperar, Goku. El son con la mirada sería: perdón por la tardanza. Ve con Ino y vayan a un lugar seguro. Anko iba a decir algo, pero fue interrumpida por el son. En el estado que están no me podrán ayudar, además, necesito que protejan a las personas. Anko se levantó agarrándose el brazo. Lo que ordenes, jefe. Anko se marchó. El son rápidamente sacó su katana. Segunda postura, llamas ascendentes. Cortando el mismo brazo de la criatura, ya que este se había acercando a atacar. Tenía que admitir el son que la velocidad de esa cosa era sorprendente. La criatura al ver que el son le cortó otro brazo dio un gran salto, al ver eso. El son con una gran velocidad se colocó enfrente de este. Fue tal que creó una ráfaga de viento, haciendo que por primera vez se viera la apariencia de la criatura. Media 2 metros con 10, su piel era verde con algunas partes moradas, no tenía cejas, sino músculos, además de tener dos antenas en su cabeza, sus orejas eran picudas, la ropa que llevaba era tipo marcial. A cualquiera le hubiera sorprendido la apariencia, pero, el son solo tenía un objetivo, matarlo. Primera postura mar de fuego. El ataque fue al pecho de la criatura, haciendo que su piel se abriera. El son al ver eso se sintió seguro, le había cortado un brazo y el pecho estaba cortado, pero, todos los pensamientos de este fueron detenidos de seco cuando recibió un puñetazo de la criatura. El son pudo bloquear con su katana, aunque por la fuerza fue mandado lejos algunos metros. Entrecerró su mirada al ver que el brazo que había cortado y la herida que había hecho se habían regenerado de manera rápida. La criatura solo miraba con una sonrisa inquietante al son. Te voy a romper. Fue lo único que dijo antes de desaparecer. Goku rápidamente buscó en toda el área, rápidamente giró de manera circular su katana. Cuarta postura. Ola de llamas ardientes. El son bloqueó una gran bola de fuego de color morado que fue dirigido desde arriba, vio como la criatura estaba en el aire. Esta juntó nuevamente sus palmas en forma de oración. La cosa dijo, muerte destructiva, aguja. Este rápidamente golpeó en el aire, generando grandes corrientes de aire. Al ver eso, el son nuevamente usó la cuarta postura, aunque lo sorprendió fue que los ataques eran muy fuertes, cada vez que bloqueaba uno, era arrastrado 2 metros hacia atrás, haciendo que el suelo que se encontraba fuera destruido. Goku seguía bloqueando los ataques, pero, fue sorprendido, la criatura apareció al lado de este. Muerte destructiva, caótico. Teniendo su palma estirada, la clavó al lado del son, haciendo que atravesara la piel de Goku. Cuando la palma de la criatura tocó las costillas, liberó un pulso, mandando lejos al son. Sintiendo como dos de sus costillas eran rotas, apretó sus dientes.
Mientras era mandado lejos, la criatura apareció enfrente del Son, este mandó una patada potente a Goku, que rápidamente se sustituyó por un pedazo de madera. Sexta postura, camino del Sanin. Una serpiente de fuego atacó por la espalda de la criatura. Las serpientes pasaba por todo su cuerpo, como si lo estuviera aplastando, aunque realmente era el Son que atacaba con su katana, parecía como si estuviera bailando, la tesina hizo dos recorridos en todo el cuerpo de la cosa. Goku se alejó derrapando, cuando lo hizo, grandes cortes aparecieron en el cuerpo de la cosa verde, haciéndole volar los dos brazos completos como perforar su pecho. El Son escupió sangre, sintió un gran dolor en su abdomen, vio a la criatura con su pierna clavada en su abdomen, este lo miraba con una sonrisa. Hizo para atrás su cabeza e iba a dar un cabezazo, directo al rostro del Son. Séptima postura. Desaparición de Fénix. El Son tan rápido como un relámpago desapareció, dejando una llama de fuego brillante. El enorme ser, abrió sus ojos. Quinta postura, tigre de fuego. La katana del Son partió a la mitad al ser, cayendo las dos partes. El Son miraba como su oponente se estaba en el suelo. Se tocó en donde había sido golpeado en sus costillas, este se acercó con precaución para darle el golpe final, pero, fue un error, el cuerpo de la criatura se deshizo creando un líquido espeso color morado, al ver el error que cometió. Empezó a bloquear ataques que iban tras él. De arriba, atrás, enfrente, derecho, izquierdo. Bloqueaba todos los ataques que podía, aunque, gran parte de ellos daban en su blanco. Bloqueando otro ataque, abrió sus ojos al ver la criatura enfrente de él. Muerte destructiva, divisor de corona. Lanzó dos patadas en el abdomen del Son, fue tal la fuerza que hizo que pudiera separarse del líquido. Goku pudo sentir como sus costillas habían sido destrozadas, en su boca podía saborear hierro, dándole a entender que un pulmón había sido perforado, el cuerpo de este atravesó una casa, haciendo que solo sus piernas fueran visibles. La criatura, escupió una gran cantidad de sangre. Vio su cuerpo casi deshecho, con esfuerzo hizo que nuevas aparecieran, aunque haciendo que gastara mucha energía. Miró a su alrededor. Falta poco para que sea de día. Creo que, no será mal si me llevo un aperitivo. La criatura dijo con una sonrisa tétrica. Con Anko. Anko se había llevado a una inconsciente Ino, en donde estaba Ruka con las demás gente. Podían escuchar la pelea del Son con la criatura. Ino ya estaba consciente aunque algo mareado. Todas las personas tenían miradas preocupadas. Iyori comenta, Anko-san, Goku-san estará bien. Anko miró a la chica, y con una sonrisa. Jejeje, descuiden, no solo fue entrenado por la Hokage en el medio médico, es un ninja fuerte, uno de los más fuertes de nuestra aldea. Al escuchar eso, varias personas se tranquilizaron, pero, todos sus rostros cambiaron a una horrorizada. Tienen razón, era un tipo muy fuerte, se ganó mi respeto. Ino como Anko se pusieron en guardia, teniendo sus kunais en su mano, una gota de sudor apareció en su rostro. Anko con enfado. Aparece bastardo de mierda. La criatura apareció en medio de la gente, tomó de la mano a Iyori. Jejeje, son personas interesantes, tienen suerte, solo vengo por un aperitivo. Las ninjas vieron con sorpresa la apariencia de la criatura, dejando su asombro, las dos fueron en atacar. La cosa dándoles golpes fuertes las dejó en el suelo. A Ino le dio un golpe en el rostro, mientras que Anko le dio en el abdomen. Viendo a Iyoro dio una sonrisa. Eres una mujer hermosa, supongo que tu sabor será lo mismo. Ruka gritando. Deja a mi hija, maldito. El sujeto solo se rió, pero, su sonrisa fue borrada al sentir como su cuerpo fue cortada de forma sesgado. Octava postura. Castigador de almas. Pequeños destellos de fuego explotaron de manera molecular en el cuerpo de la criatura. Goku herido se colocó enfrente de todos. Su camisa estaba desgarrada mostrando su musculatura, su cuerpo estaba lleno de heridas como sangre. Su boca estaba cubierta de sangre, respiraba con dificultad, pero, aún así su agarre era fuerte. La criatura al ver la gran herida se sorprendió, si regeneraba nuevamente su cuerpo se quedaría sin energía, además, el amanecer estaba por aparecer. Mirando al Son. Eres fuerte. Al decir eso, este explotó en un charco de barro.
Al ver eso, el Son clavó su espada en el suelo, cayó en una sola rodilla, apoyándose de su katana. Respiraba con agitación. Empezó a toser sangre. La vista del Son se estaba haciéndose borrosa. Solo pudo distinguir dos manchas, las cuales gritaban su nombre. Goku estaba en un bosque hermoso rodeado de árboles sakura. Este con confusión miró a todo su alrededor. ¿Dónde estoy? Miró a su derecho y se percató que se contaba su katana y la capa. Este se acercó, tomó su katana. No sabía en dónde se encontraba, pero una pregunta apareció en su mente. ¿Cuál es tu propósito? Tomó entre sus manos la capa, mirándola con detalle, él sabía que si se lo ponía, no solo sería una prenda más, sino que, esto le daría más peso en sus hombros, significaría que tendría que cumplir con su deber, para demostrarse a sí mismo que era merecedor de usar con honor el título de Pilar de la Llama. Pero, ¿cuál era su propósito? La mente del Son estaba perdida, hasta que... Para que puedas ayudar a los más débiles que tú. Los bendecidos con más talento que otros deben usar esa fuerza por el bien del mundo. Es imperdonable usar la fuerza concedida por el cielo para herir a otros y empoderarse. Ayudar a los débiles es el deber de los nacidos con fuerza. Debes asumir la responsabilidad y cumplir con tu deber. Nunca debes de olvidar eso. El Son tenía sus ojos abiertos, rápidamente giró y solo vio el borrón de alguien. Hermana. El Son abrió sus ojos de golpe, y se sentó. Este se sentía mareado, no sabía en dónde estaba, todo su cuerpo se sentía débil. Goku, qué bueno que despertaste. El Son volteó su mirada y vio a Anko con unas vendas en su cuerpo, sentada en un sillón. Anko. ¿Qué pasó? Anko responde. Bueno, la cosa esa fea se iba a llevar a Iyori, pero tú apareciste y le hiciste un daño con una de tus posturas, evitando que se la llevara. El Son tocándose su cabeza empezó a recordar todo. Ya veo, todos están bien. Anko asintió con su cabeza. Eino. El Son miró su alrededor. Descuida, solo fue al baño. El Son se tranquilizó. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Anko pensó un poco. De hecho fue poco tiempo, solo 6 horas, se podría decir que la noche entera. Poniéndose más seria. ¿Qué vamos a hacer, Goku? ¿Solicitamos refuerzo? Goku reacostándose en su cama. Eso sería bueno, pero dudo que nos manden a un grupo decente. Sabes de antemano que este mes son los exámenes Chunins en Konoha, por lo que tendrán casi todas las fuerzas en la aldea. Anko pensativa. Tienes razón, pero esa cosa es muy fuerte. Además, no creo que nos recuperemos hoy mismo. El Son mirando el techo. No. Esa cosa nos tomó por sorpresa, no sabíamos nada ni su apariencia, pero sabemos ya sus habilidades. Además, al parecer su objetivo es devorar a las personas, y le teme el sol. Anko escuchaba con atención. Bien, eso tienes razón, pero si nos queremos curar, necesitaremos por lo menos una semana. Descuida, ya tengo cubierto eso. Anko levantando una ceja. El Son haciendo sellos con sus manos. Cuchillos en Ojutsu. Una pequeña explosión apareció, viendo a ver una pequeña babosa. La pequeña babosa miró a su invocador. Goku-san, ¿para qué me invocaste? Hola Katsuyo, bueno, necesito tu ayuda. Me frente a un sujeto muy fuerte, pero me dio una paliza. El Son se rascó su nuca. ¿Crees que nos puedas curar? Tengo la sospecha que esa cosa podría atacar hoy y asesinar a varias personas. Una de las pequeñas partes de Katsuyo miró el estado del Son, asintió con su cabeza. Por supuesto, Goku-san, les curaré sus heridas, aunque será algo tardado. El Son dio una sonrisa. Gracias, Katsuyo, por favor cura las heridas de Anko e Ino primero. Anko iba a decir algo, pero fue detenido por Goku. Ni siquiera digas nada, es mi invocación, primero serán tu e Ino. Al ver que no podía con la terquedad del Son, accedió. Anko e Ino fueron curadas por completo, el Son les indicó que fueran en ayudar en todo lo posible a las personas, ya que la pelea que tuvieron ayer en la noche dejó varias cosas destruidas. Las dos Kunoichis aceptaron, saben que para que el Son se recuperara por completo tardaría bastante horas, aproximadamente 3 horas. El Son estaba meditando con los ojos cerrados. Es un alivio saber que estás mejor, Goku-san. Él sabía de quién era la voz. Igual Ruka-san.
Goku abrió sus ojos mirando cómo la mujer se sentaba en su cama. Lamento lo de anoche, esa cosa nos tomó por sorpresa. Ruka levantó una ceja. ¿Por qué te disculpas, Goku-san? El son mirando el suelo. Bueno, la aldea fue afectada, además no pudimos derrotarlo. La mujer se le quedó viendo a Goku sorprendida. No te tienes que disculpar, hiciste tanto en tan solo un día. ¿Pudiste crear una cura para el veneno? Además, no permitiste que se llevaran a mi hija. El son se sonrojó un poco por la mirada tan fija que tenía la mujer hacia él. Gracias, aunque, Ino como Anko ayudaron, no solo yo. La mujer asintió con una sonrisa, y se percató que el son tenía entre sus manos su capa. ¿Te decidiste en utilizarla? Ruka señaló la prenda de ropa. El son asintió con su cabeza. Suena raro, pero, creo que por fin encontré mi deber. Ruka con curiosidad en su voz. ¿Y exactamente cuál sería, Goku-san? El son con algo de nostalgia en su voz. Cuando era un niño, una persona muy importante para mí, me dijo que fue bendecido, ya que nací con más fuerza y mayor potencial que otras personas. Me dijo que mi deber era usar mis dones para proteger a las personas que no tuvieron la misma suerte que la mía. Ruka quedó pensativa a lo que dijo el son. Ya veo, así que, tu deber es proteger a las personas que no pueden. El son rascándose la nuca. Sí, algo así, aunque, cuando me coloque la capa tendré más peso en mis hombros. La mujer asintió con su cabeza, se levantó de la cama. Me tengo que retirar, Goku-san, espero que su recuperación sea un total éxito. El son solo dio una sonrisa como respuesta. 3 horas después. Ino como Anko habían ayudado en todo lo que podían en restaurar el pueblo. Algunas personas habían salido heridas por el ataque de la criatura, aunque, por suerte eran muy mínimas. Actualmente las dos mujeres se encontraban en la casa de Ruka, discutiendo qué harían con la criatura. Anko habla. Nunca he visto en vida algo así, su piel tan verde, esa fuerza y velocidad. No me sorprende el por qué pudo derrotar al grupo de 4 shinobis que mandó Konoha antes. Ino pensativa. Si tan solo Gai o Kakashi estuvieran aquí, sería más fácil controlar la situación. Anko recargada contra una pared. Tienes razón, pero, para que alguna de ellos vengan tardarían 5 días o más, algo que dudo mucho que esa cosa espere. Las tres mujeres comentaron sobre qué podían hacer, hasta que escucharon pasos. La puerta de la habitación en donde ésta se abría, Anko como Ino se sorprendieron. El son se había recuperado por completo, tenía su misma ropa, pero, lo que más resaltaba era la capa que tenía. Ino con una sonrisa. Entonces por fin decidiste en usar la Goku-kun. El son asintió con su cabeza. Anko levantó una ceja. ¿Y exactamente para qué es? Goku iba a hablar pero Ino interviene. Goku-kun usa las posturas de la llama. Cuando alguien domina todas las posturas consigue el título de pilar. En el caso de Goku-kun sería pilar de la llama. Aunque, Goku-kun ya las había dominado casi un año, pero no se decidió en usarla. Anko asintió en comprensión. Entonces, aparte de usar una capa, ¿tienes un plan? El son se cruzó de brazos. Algo así, pude ver de primera persona las habilidades de esa cosa. Estoy seguro que atacará hoy en la noche, al parecer le tiene miedo a la luz. El son colocó un dedo en su mentón. Anko, Ino, ustedes se encargarán en cuidar a las personas del pueblo, mientras me enfrento a él. Sé que quieren combatir conmigo pero... Anko lo interrumpe. Descuida, de hecho estamos de acuerdo las dos, ¿o no Ino? La rubia asintió con su cabeza. Fuiste el único que le diste pelea a esa cosa, además, su objetivo es cazar a las personas, si nos encargamos de eso, tendrás otra cosa menos que preocuparte. El son dio una pequeña sonrisa en señal de agradecimiento. Ruka interviene. Goku-san, pero... ¿Cómo se enfrentará a él si ayer apenas pudo seguirle el paso? Goku al escuchar eso dio una sonrisa. Simple, ayer me agarró desprevenido, además, estaba usando pesas en mi cuerpo, por lo que de alguna manera me estaba conteniendo. Ruka sorprendida. ¿Pesas? Goku explica. Para mi entrenamiento uso sellos que son peso, los utilizo en mis muñequeras como piernas, así que, si me deshago de ellas, seré más rápido y mi fuerza aumentará, no pude liberarlas ayer, ya que no me dio tiempo esa cosa. Las tres mujeres asintieron en comprensión. Horas después.
Ankoa y no estaban haciendo en guardia protegiendo a la población, la peli morada para ayudarse invocó algunas serpientes. El Son estaba en posición 6, con los ojos cerrados. Se encontraba en la plaza central, solo esperando la llegada de su oponente. Esta pelea sería, tal vez la más difícil que tendría, no por el oponente, sino porque tendría que enfrentarse a sí mismo para demostrar que era digno de poseer el título de Pilar de la Llama. Algo del cielo cayó creando un pequeño cráter. Al escuchar eso, el Son se levantó y abrió sus ojos, dio media vuelta para confrontar a su enemigo. El Son sacó su katana. La criatura habla. Sabes, nunca en mi vida me había enfrentado a alguien que me hiciera retirar. ¿Por qué no te me unes? El Son con rostro neutro. ¿Unirme? La criatura habla. Jojojo, claro, no sabes a qué me refiero. Antes que nada, me presento, mi nombre es Picoro Daimaku. ¿Y cuál es el tuyo, chico? Picoro dijo de manera algo burlesca. Goku sin dejar de tener su rostro neutro. Mi nombre es Son Goku, y soy el Pilar de la Llama. Picoro alzó una ceja. ¿Pilar de la Llama? ¡Qué título tan interesante! Ya que nos presentamos, ¿por qué no retomamos la propuesta? El Son con seriedad. No tengo ni idea de qué te refieres al hecho de que me una a ti. Daimaku sonrió parecido a Orochimaru. Jojojo, me había olvidado. No quieres ser un ser perfecto. Yo era como cualquier humano, siempre me esforzaba para que mi familia siempre estuviera orgullosa de mí, siempre tuve una competencia con mi hermano menor, que a pesar de ser 4 años menor que yo, destacaba en todo, físicamente como intelectual. No importaba lo que hacía, simplemente era mejor que yo, y mis padres siempre lo anteponían. Solo se necesita un mal día para dar el paso. La que consideraba mi mujer, me engañó con mi hermano, al ver que la única persona que confiaba en mí, fue tras ese bastardo me quebré. Después de experimentar y pedirle ayuda a cierta serpiente, pude conseguir la forma perfecta. Mi cuerpo que era débil, se volvió más fuerte, mi regeneración aumentó a tal grado que simplemente parecía de fantasía. El Son tenía la mirada fría y este cuestiona. ¿Cambiaste tu humanidad por poder? ¿Qué le pasó a tu familia? Picoro con seriedad. Simplemente los maté, ¿eran débiles? Los débiles no deben de estar con vida, en este mundo las personas fuertes son las que sobreviven. Sin poder, no eres nadie. El Son apretando un poco su agarre. Veo que tenemos valores muy distintos. ¿Por qué atacaste esta aldea? Daimaku riéndose. Jojojo, eso es lo interesante de todo. Cuando mejore, me percate que si comía humanos mi fuerza aumentaba, acabé con toda persona viviente de mi aldea, lo hice así con otras 4, hasta que encontré esta, que para mi fortuna se cuenta que la aldea estaba bendecido. Goku alzando una ceja. ¿Bendecido? Picoro sigue. La aldea no es normal, cada persona que vive en esta aldea tiene sangre que las demás, por lo que es una delicia. Al consumir esto, mi poder aumenta y hace que mi objetivo de alcanzar la perfección esté más cerca. Aunque, me di cuenta que si comía más de 2 personas al día, mi cuerpo lo rechazaba. La mirada del Son se entrecerró más. ¿Asesinaste a todas esas personas inocentes por poder? Aunque no lo demostrara, la ira de este estaba en aumento. Picoro con los brazos cruzados. En pocas palabras, aunque, también porque son débiles, las personas que son débiles no merecen estar con vida. Este extendió su mano. Así que, Son Goku, únete a mí, sé como yo. Veo el potencial que tienes, si evolucionas como yo lo hice, alcanzarás la perfección. No envejecerás, no tendrás desgaste de energía, podrás entrenar todo lo que quieras, simplemente serás perfecto. Con gran determinación en su voz. Nuevamente me niego, envejecer y morir es lo que hace tan hermosa la vida humana. Picoro con decepción en su voz. Qué lástima, pensé que por fin tendría alguien que me pudiera acompañar a conseguir a la perfección. Los dos se colocaron en posición de combate. Se miraban sin ninguna emoción, tan diferente y al mismo tan parecidos a la vez. Uno tenía la creencia de que las personas débiles no merecían nada, mientras que otro haría todo para protegerlas. Con una velocidad tan brutal, el Son se colocó enfrente de Picoro. Segunda postura, cielo en llamas ascendente. Picoro rápidamente bloqueó el ataque con sus antebrazos, Goku tomó su katana con una mano, haciendo sellos con la que tenía libre.
futón, estilo viento, garras cortantes. Lanzando su mano en forma de garra, cortaron en forma de X los antebrazos de Piccolo. Dejando caer su palma abierta al suelo, dio una media vuelta, y conectó una potente patada en la mandíbula de Piccolo. Este salió algunos kilómetros hacia atrás, el Son en una demostración de velocidad desapareció y apareció atrás de Piccolo. Lanzó un puñetazo que fue mejorado con amplificador de chakra, en pocas palabras la fuerza sobrehumana que utiliza Tsunade, ahora la estaba utilizando el Son para su combate. El golpe fue directo a la espalda de Piccolo que hizo que su columna se rompiera. Dando un giro en su propio eje conectó una potente patada en las costillas de Piccolo, haciendo que éstas se destrozaran, este salió nuevamente disparado. Sexta postura, camino del Sanin. El Son desapareció en una línea de llamas, una serpiente de fuego fue tras Piccolo haciendo que este se quemara, Goku dio medio salto en el aire, cayendo en el suelo colocando su katana en posición defensiva. Piccolo estaba sorprendido por el aumento de velocidad y fuerza que había sufrido el Son. Las manos de Piccolo estaban sangrando, perdiendo la mitad de ellos, se le había roto la cadera como 6 costillas, o más bien estaban pulverizadas, además tenía quemaduras de 4 grado en su torso como en su cabeza. Este entrecerró su mirada, y como si fuera acto de magia todas sus heridas sanaron como sus brazos reaparecieron. Este se tronó el cuello. En una gran velocidad desapareció, al ver eso el Son aumentó más sus sentidos, buscando en todo su alrededor, pero, este abrió sus ojos al ver cómo dos manos lo habían agarrado desde abajo. Rápidamente iba a cortarlas con su katana, pero, fue detenido ya que Piccolo salió disparado teniendo su pie hacia adelante, conectando en la mandíbula de Goku, el cuerpo del Son se alzó un poco, Piccolo aprovechó esto. Azul plateado caótico, trituración. Piccolo rápidamente empezó a lanzar golpes hacia el aire con dirección a Goku, estos al conectarse con el cuerpo del Son, creaban una gran explosión de chakra de viento y rayo. Cientos de golpes daban de seco al cuerpo en el aire del Son, este solo podía apretar los dientes por el dolor que sentía. No tuvo tiempo de pensar más ya que Piccolo se colocó arriba de este. Tipo de pierna, ráfagas de 1000 ruedas. Piccolo conectó miles de patadas en el abdomen del Son con tal velocidad que apenas era visible. El cuerpo del Son cayó tan rápido como una bala hacia el suelo creando un cráter, Piccolo no perdió tiempo y cayó hacia el cuerpo del Son, cuando estaba cerca, fue detenido por una patada con la fuerza monstruosa de Tsunade, el cuerpo de este quedó estático en medio, haciendo que de su nariz saliera sangre. Quinta postura, tigre de fuego. Un gran tigre fue a quemarropa contra Piccolo, pero, antes que chocara, el Son empezó a tejer con una rapidez brutal sellos. Futón, estilo viento, olas de viento. De la palma del Son salieron varios huracanes de pequeña escala, que al unirse con el gran tigre le dio mayor potencial, Piccolo no pudo reaccionar y lo recibió de lleno. El Son dio un salto para alejarse, intentando tomar algo de aire, vio con un poco de alegría, como Piccolo tenía medio cuerpo deshecho, pero, hizo una mueca como este se regeneraba de manera rápida. Rápidamente, cuarta postura ola de llamas ardientes. Goku empezó a bloquear ataque de Piccolo, que tenían una gran velocidad y fuerza. Daimaku se colocó atrás del Son para conectar un fuerte puñetazo, pero, recibió un codazo en el abdomen haciendo que se doblara, teniendo su rostro hacia abajo recibió un rodillazo de lleno en toda su cara, el rostro de este se llenó de sangre. Recibió otro puñetazo en su pecho que lo atravesó. En la mano del Son se creó una bola giratoria de viento, haciendo que los órganos de Piccolo fueran revueltos como si estuvieran dentro de una licuadora, levantó su pie derecho y lo dejó caer con gran fuerza. El cuerpo del Daimaku cayó al suelo creado un cráter. Primera postura mar de fuego. La katana del Son fue directo a la cabeza de este haciendo que se separara. Dio un salto para separarse. Vio con tranquilidad cómo el cuerpo de Piccolo se encontraba ahora sin vida. Dio un suspiro pesado. Su cuerpo le dolía, además, había usando bastante chakra, pero, al final acabó. La mirada del Son cambió a una alarmada al ver cómo el cuerpo sin cabeza de Piccolo se levantaba. No, no puede ser. Goku tuvo que ver sorprendido cómo el cuerpo de Piccolo se estaba regenerando al igual que apareció una cabeza, haciendo que un líquido asqueroso saldriera. Este tenía una mirada seria.
Este chico es muy fuerte, tengo que ir con todo si no, me matará. Cruzó sus antebrazos en X mientras aumentaba su poder. Todas las personas podían sentir el aumento de este, era tal, que debajo de él, el suelo se estaba agrietando. La apariencia de Picoro había cambiado un poco, su color verde se había oscurecido más, su musculatura de la misma manera, además de que sus ojos se habían vuelto negro por completo. El Son solo podía pensar una cosa. Carajo. Goku tan rápido como pudo empezó a bloquear golpes de Picoro que eran dados por él, la katana del Son chocaba con los nudillos de este, que hacía que sangraran, mas sin embargo este no le molestaba. Primera postura Mar de Fuego. El Son atacó, pero Picoro se agachó y conectó una fuerte patada en el abdomen de Goku, golpeó las piernas del Son para que cayera, antes de que el Son tocara el suelo, fue mandado por un fuerte golpe dado por la palma extendida de Picoro. El cuerpo del Son salió disparado, pero, mientras lo hacía Picoro cubrió sus puños con rayos, se colocó arriba de este y dio una combinación de puñetazos, que hizo que el cuerpo del Son cayera, pero, de dos patadas elevó el cuerpo de Goku, y cuando estaba arriba le conectó nuevamente varios golpes, así repitió el proceso varias veces, hasta que llegaron a una casa, Picoro tomó de la cabeza al Son, y lo empezó a embarrar por las paredes, haciendo que el rostro del Son las destruyera. Picoro siguió hasta 2 metros, con su mano libre conectó un puñetazo en el cachete del Son, haciendo que fuera mandado contra una casa. Al chocar hizo que la pared se deshiciera. Para mal suerte de Goku, había caído en donde estaban Ino y Anko con los aldeanos. Anko como Ino se sorprendieron por el Son. Anko con seriedad, Goku. Las dos chicas sacaron sus kunais y se pusieron en guardia, al igual que las serpientes de Anko. Picoro se acercaba con tranquileza. Jojojo, que me encuentro aquí, un gran banquete. Goku sentía como todo su cuerpo le dolía, si no estaba mal, tenía el músculo de su pierna derecha desgarrado. Este con esfuerzo se empezó a levantar, al hacerlo su capa quedó atorada, haciendo que se quedara dentro de los escombros de la pared. Ino mirando el cómo se encontraba a Goku. Goku-kun, ¿estás bien? Goku escupiendo sangre de su boca. Sí, solo concéntrese en proteger a las personas. Picoro al ver el estado del Son. Pilar de la llama, si te hubieras unido a mí, ya tus heridas estarían curadas. Al Son no le importó, cayó en su pose de combate con su katana. Rápidamente fue en atacar a Picoro, que este bloqueaba o esquivaba los golpes del Son. El Son llegaba a cortar brazos, piernas de Picoro, pero estos se regeneraban, mientras Damiaku parecía estar como nuevo, la apariencia del Son estaba empeorando, además la velocidad estaba bajando. Goku cambió rápidamente su katana a una mano, con la libre le conectó un fuerte puñetazo en el pecho a Picoro, que al conectar la piel como esos se deshicieron, Picoro tomó el brazo que lanzó el Son, apretando su otro puño. Muerte caótico, puño caótico. Lanzó su puño en lado izquierdo del Son, al conectar creó una ráfaga de aire, el Son al recibir el ataque escupió sangre, fue tal el golpe, que hizo que la mitad de su camisa se destruyera. Picoro no se detuvo, conectó un fuerte patada en el lado derecho al Son que hizo que saliera disparado. A pesar de sentir un gran dolor, Goku se incorporó, haciendo que se derrapara en el suelo. Cuando se recuperó, Goku estaba respirando agitadamente. Ahora sin la mitad de su camisa se podía ver de una mejor manera el estado del Son, tenía grandes moretones en su cuerpo, como rasguños y sangre. La herida que la había hecho a Picoro en el pecho desapareció. Vamos Son Goku, eres alguien especial, evoluciona como yo. Goku solo miraba a Picoro, con discreción sus ojos miraron a la derecha en donde estaban Anko, y no con las demás personas. Sus dos compañeras se veían impotentes, mientras que las personas se miraban con miedo, al igual con preocupación hacia el estado del Son. Qué tonto soy, yo pensando sobre mi cuerpo, y estoy haciendo preocupar a estas personas. Eran los pensamientos del Son. Colocándose en posición de pelea se prepara para seguir combatiendo. Picoro al ver eso dio un suspiro. Goku fue en atacar a Picoro con la misma velocidad del inicio. Nuevamente empezaron a intercambiar golpes. Los latidos del Son empezaron a aumentar cada segundo. Goku no le importó eso y siguió atacando. Sin que se diera cuenta, la katana de este se estaba volviendo carmesí. Anko levantando una ceja. ¿La espada de Goku se está volviendo carmesí? Ino al escuchar eso puso más atención y se dio cuenta también. Pero, ¿por qué? Las personas querían ver, pero solo podían distinguir borrones.
El son mientras más seguía combatiendo, sus latidos cardíacos estaban superando a los 200 latidos por minutos. Además, su temperatura corporal era superior a 39 grados Celsius. Picoro dio un puñetazo, pero, para sorpresa del son, lo vio de manera lenta, aprovechó eso. Mar de fuego. El brazo de Picoro salió volando, este iba a regenerar su brazo, pero, se sorprendió que no podía, al notar eso, dio un salto. Con gran esfuerzo hizo que su brazo se regenerara. Está más que asombrado, al igual que las demás personas. Vieron cómo Goku tenía la cabeza agachada, de este estaba desprendiendo fuego, al inicio era transparente, pero, con el pasar de los segundos se volvía más intenso, hasta que cubrió por completo al son, poco a poco empezó a levantar su rostro, al hacerlo el fuego que apareció empezó a dirigirse al rostro del son, cuando el son levantó su rostro, una fuerte ráfaga de viento caliente, fue dispersa por todo el lugar. Picoro tuvo que cruzar sus antebrazos para protegerse. Anko creó una pared de piedra para proteger a las personas. Cuando el aire caliente se marchó, Anko deshizo la pared. Al hacer todos se sorprendieron al igual que Picoro. En el lado derecho del rostro del son había aparecido una marca que daba la sensación de una llama, además, el color negro que tenía en sus ojos y cabello, había algunos detalles en rojo llegando a vino. Y no con sorpresa. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Goku-kun? Anko de la misma manera. No tengo una puta idea. Picoro miró con asombro la apariencia del son. En ese momento, había nacido el pilar de la llama. Pero, ¿quién eres tú? Goku miró a Picoro, los ojos de este. Tenía algunos destellos en color vino. Soy el pilar de la llama. Tomó su katana en sus dos manos. Al ver eso Picoro se prepara para recibir el ataque. Goku con serenidad en su voz. Décima postura. Danza del dios del fuego carmesí. El son salió de tan rápido que ni Picoro pudo percatarse. Unas llamas de tono carmesí siguieron al son que cortaron los brazos como piernas de Picoro. Este cayó en el suelo en un charco de su sangre. Miró con horror al son. Apretando sus dientes, hizo que sus partes cortadas crecieran, dio un salto para incorporarse, pero, lo que recibió fue el puño del son en todo su rostro, lanzó una patada al rostro de Goku, pero, este lo vio de una manera muy lenta que lo esquivó fácilmente, además se dio cuenta que podía ver el interior de Picoro, se sorprendió un poco al percatarse que este tenía tres corazones. Picoro lanzó grandes cantidades de golpes, que fueron fácilmente esquivados, este dio un gran salto para tomar distancia. El son con calma, tomó su katana con más fuerza. No estaba tan seguro si lo que haría iba a salir bien. Usaría la nueva postura que hizo, pero, aún más potenciada que antes. Décima postura. Danza del dios de fuego carmesí. Picoro al sentir el peligro intentó escapar, pero, era muy tarde, como si Goku bailara, atacó a Picoro eliminando de un solo ataque los tres corazones de este, al hacerlo el cuerpo de Picoro, se empezó a desintegrar. Al terminar el son miró a las estrellas mientras tenía una sonrisa. Lo viste Kazan, cumplí con mi deber. Dos días después. Después de que Goku había terminado de eliminar a Picoro, toda la gente empezó a gritar los nombres de los ninjas de Konoha. Durante esos dos días, el pueblo hizo una fiesta para los tres salvadores. Actualmente el son estaba acostado en su cama, Ruka les había dado unas habitaciones para cada uno. A pesar de que la fiesta estaba afuera, el son quería descansar, a pesar de que Katsuyo había sanado todas sus heridas, aún estaba agotado, aún no se lo podía creer que por fin había activado su marca. Estando dormido, el son sintió algo en su miembro. Era, algo raro, era como si algo lo estuviera succionando, la sensación era cada vez más fuerte, pero, en vez de sentir dolor, era de satisfacción, este dio un pequeño quejido de placer al sentir que la cosa que lo estaba haciendo había aumentado de velocidad. Abrió sus ojos, levantó su sábana y abrió sus ojos tan grandes como pudo. Era Anko que le estaba practicando sexo oral al son, la peli morada solo tenía puesta su ropa interior, y para mayor incredulidad del son. Ino de la misma manera estaba al lado de Anko. Goku tartamudeando. Anko. Y, Ino. ¿Qué están haciendo? Las dos mujeres miraron al sorprendido Goku. Anko con una sonrisa. Jejeje, ¿tú qué crees? ¿No se supone que eres médico?
dijo con una voz juguetona. Goku tragando saliva. Sí, ya sé qué están haciendo, pero ¿por qué? Anko mientras jugaba con el miembro duro del Son entre sus manos. Simple, teníamos ganas. Goku parpadeó un par de veces. Tenían ganas. ¿Qué? Ino es la que responde. Bueno, Goku-kun, tú, bueno, ya sabes, siempre me gustaste. Hace 2 días casi morimos, y la verdad no quiero perder más tiempo. Goku se sorprendió. ¿Están seguras? Anko mientras se quitaba su sostén dejando libre sus pechos copas. Goku, la vida de los shinobis es corta, es una tontería desperdiciar algo tan placentero como el sexo. Además, con una sonrisa juguetona. No me digas que no quieres. Cuando dijo eso, en la mente aparecieron las palabras de Tsunade y Shizune. Como si fuera un botón. Goku empezó a besar a Anko, que se sorprendió un poco, pero correspondió. Se separaron, a Anko sentir que algo golpeaba su trasero, al ver de qué se trataba vio el miembro de Goku dura y palpitando. Jejeje, así que tu gran amigo quiere jugar. Anko se quitó su panties, mostrando que ya estaban algo mojadas. Esta se sentó encima del Son. Vamos Ino, ¿no quieres que este monstruo siga así? Ino con sonrojo en su rostro se acercó al miembro del Son, acercó su boca y empezó a practicarle sexo oral. Mientras Ino hacía eso, el Son estaba lamiendo la vagina de Anko, al sentir la sensación la peli morada empezó a gemir de placer. Así estuvieron por 10 minutos. El Son saboreando el interior de Anko, que a la vez jugaba con los pechos de esta, e Ino seguía. Ahora el Son estaba arriba mientras que Anko abajo boca arriba, mostrando su cuerpo definido, sus pechos grandes, un abdomen plano y definido, muslos carnosos. Ino se encontraba al lado de la misma manera, que a pesar de que los pechos no eran como los de Anko, sí eran grandes para las chicas de su edad. El Son introdujo su miembro dentro de Anko, que al hacerlo dio un gemido de placer. El Son empezó a dar embestidas suaves, pero, al pasar de los minutos empezaron a ser más fuertes. Al mismo tiempo, con una de sus manos introducía 2 dedos en Ino. Anko al sentir más placer empezó a besar a Ino, que esta se sorprendió pero correspondió. Al ver eso, Goku empezó a ser más agresivo con las dos. Después de 15 minutos el Son llenó a Anko con su líquido. A pesar de que apenas había terminado, el miembro del Son seguía duro. Anko gateando, se alejó y permitió que Goku fuera con Ino. Este, a diferencia con Anko, fue más gentil al inicio, ya que Ino le había dicho que era su primera vez. Después de 2 minutos donde las embestidas fueron suaves, el Son empezó a aumentar más y más, haciendo que la rubia gimiera. Anko se sentó en el rostro de la rubia, haciendo que introduciera su lengua en ella. El hacerlo, Anko como Goku empezaron a besarse y jugar con sus lenguas. Toda la noche se estuvieron así. Afueras de la habitación, solo se escuchaban los gemidos de las dos mujeres, algunos quejidos que hacía el Son, y el rechinar de la cama. Al día siguiente el Son se despertó, estaba completamente desnuda, y acostados a cada lado de su pecho, está una rubia y pelimorada desnuda. El Son solo dio un suspiro mental al recordar lo que pasó ayer, aunque su rostro demostraba felicidad. Ruka estaba sentada en su oficina hablando con Goku. No sabes qué tan agradecido estoy con Konoha, pero, en especial contigo Goku-san. Salvaste a mi aldea. Goku rascándose su mejilla de vergüenza. Jejeje, no es nada. Ino y Anko estaban en la entrada de la casa esperando a Goku. Ruka se habían percatado que las dos caminaban cojeando, preguntándole a Goku, le respondió que había sido efecto de la pelea. Ruka abriendo un cajón, sacó un pergamino de color blanco. Al ver eso el Son levantó una ceja. Ruka-san, ya nos pagó. Ruka asintió con su cabeza. Colocó chakra en el pergamino y de este apareció uno más grande, este medía 100 centímetros. Si te soy honesto, la paga es muy poca, así que, hablando con alguien deciden darte esto. Goku con más duda. ¿De qué se trata Ruka-san? Ruka dio una sonrisa. Te dará un contrato de invocación. Goku se sorprendió. ¿Un contrato de invocación? ¿Y de qué animal? Ruka haciendo sellos con sus manos.
cuchillos en Ojutsu, Jutsu de invocación. Una pequeña cortina de humo apareció, al dispersarse un tigre bebé estaba en la mesa de Ruka. El tigre tenía un pelaje blanco que parecía ser de nieve, tenía algunas manchas negras que parecían ser llamas. El tigre mirando al sol. Entonces, es el Ruka. Ruka asintió con su cabeza. Goku-san, te quiero presentar al hijo menor de Shinobu, la reina de los tigres blancos, su nombre es Shinka. Goku aún dudoso. Hola Shinka. El pequeño tigre saludo. Espere, nunca escuché de la invocación de los tigres. Ruka explica. Cierto, porque nadie ha tenido el contrato excepto yo. Hace años cuando era más joven salvé a la hija mayor de Shinobu, al hacerlo, me dio el honor de ser el primer invocador de tigres blancos. Le expliqué lo que hiciste, le expliqué mi idea de que tú fueras el nuevo invocador, ya que tú le darías más provecho que yo. Y acepto con gusto. Goku se sorprendió. Wow. ¿Y de qué tamaño es Shinobu? Shinka es quien responde. Mi madre es de la misma altura que el Kyubi. Al escuchar eso, Goku se sorprendió. Hizo una pequeña mueca. Me gustaría, pero tendría que hablar primero con Katsuyo. Ruka-san, Shinka, ¿me podrían esperar un par de minutos? Los dos asintieron con sus cabezas, el Son hizo unos sellos con sus manos y desapareció. Shinka habla. Son Goku se ve que es una buena persona. Ruka solo asiente en afirmación. Después de 10 minutos el Son regresó. Había ido al bosque Chikotsu a hablar con Katsuyo y explicarle la situación. La gran babosa está algo dudosa, pero, al final aceptó. Con eso, el Son firmó el contrato de invocación de los tigres, el familiar que estaría con él más tiempo sería Shinka. Después de agradecer y despedirse de todos, el equipo de Konoha había regresado a su aldea. Sin que ellos lo supieran. Los aldeanos empezaron a hacer una pequeña escultura, era una katana la cual tenía en su mango una capa como la de Goku, dando el efecto de que una ráfaga de viento estaba pasando, y alrededor de estos había llamas. En la placa tenía grabado, en honor al pilar de la llama. Dos semanas después, Goku en compañía habían regresado a Konoha, esta vez se tardaron más por dos razones. La primera, no tenían la preocupación de la aldea, y la segunda y más importante, los tres tuvieron sexo cada noche, que eso no significa que estén en una relación, simplemente lo hacían para satisfacerse mutuamente, por lo que al final quedaron como amigos. El grupo estaba dando todo su reporte a Tsunade, la cual estaba con más papeleo de lo normal ya que había terminado los exámenes Chunin hace 3 días. La Seju se sorprendió de todo, pero se sintió tranquila al saber que todo salió bien. Tsunade despidió a los tres, aunque Goku se quedó ya que le quería pedirle un favor. Anko con Ino se marcharon, Tsunade se percató que las dos estaban cojeando. Antes de marcharse Anko miró a Goku y de manera coqueta. Si hay otra misión, no dudes en llamarme. Le guiñó un ojo y se marchó. El Son solo tuvo que dar un suspiro. Tsunade con una ceja levantada. Veo que si seguiste mi consejo, ¿eh? Goku solo se rió un poco. Tsunade pregunta. ¿Y qué querías, Goku? Goku cruzando sus brazos. Bueno, quería comentarle una cosa y pedirle un favor. Tsunade al escuchar puso más atención. Goku explicó que había obtenido un nuevo contrato de invocación, al hacerlo invoco a Shinka, también mencionó que habló con Katsuyo la cual estaba de acuerdo. Después de 5 minutos donde el Son explicó, Tsunade asintió con su cabeza. Ya veo, me parece bien, pero, ¿cuál es el favor que me quieres pedir? En el campo de entrenamiento número 34. Era un campo con mucha vegetación, no era muy ocupado ya que estaba alejado con el de los demás. Extrañamente, en unas horas el lugar se llenó de árboles Sakura, algunos aún eran pequeños, pero había uno en el centro que era grande, demostrando que estaba en su mejor momento. Goku le había pedido un favor que si podía llevarse algunos árboles Sakura. Ruka tenía duda de cómo le haría, el Son simplemente con su superfuerza los sacó de raíz y los guardó en un pergamino. El favor que le había pedido Goku a Tsunade era que si le dejaba para él ese campo, Tsunade no le vio problema ya que nadie lo usaba. Donde estaba el árbol más grande estaban dos lápidas. En una de ellas decía, Son Gohan.
gran abuelo, y otra que tenía Basries Flores Sakura en su alrededor. Ojiya Kijuro, hermana y madre, descansa en paz. El son estando arrodillado miró a las dos, pero, en especial a la de su hermana casi madre. Hermana, estoy cumpliendo con mi deber, no sé en dónde estés, pero, sé que me estás mirando y haré que estés orgullosa de mí. El son sacó el cuaderno donde tenía anotado su diario. Este lo dejó en la lápida de su abuelo, había tomado esa costumbre de anotar los días con cosas importantes, ya que su abuelo le había aconsejado hacerlo si tenía miedo o inquietud y no había nadie a quien ayudarlo. Colocó unas hermosas flores de color morado y un saque. Sirvió tres vasos, uno lo colocó en la lápida de su abuelo y otro en el de Ojiya. El son dando un brindis se tomó el vaso de saque. Vaya, vaya, esta historia tiene de todo. Intriga, atracos, plot twist y momentos de tensión que llevan al delicioso. ¿Cómo se puede mejorar esto? Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, no lo sé.